Buenas noches, Julio. Julio no, estamos en abril. Yo no dije que yo dije. Julio Ángel. No, yo lo estamos en vivo. Hoy soy de Rata Deportiva. No me hoy viene el 18 de abril. No me hagan hablar. Hoy tenemos eco en las paredes. Hoy cumple el Tapi. Nuestro compadre Monserrate en Santiago también. Doña Messi, la señora madre de Jimmy, de Chinito, de Don Américo también. No. Sassi también cumpleaños hoy, 94. Uy, y la señora madre de nuestro compañero Cajito Flores, Doña Messi, también está cumpliendo años. Hoy, y saludos a todas esas personas que están cumpliendo años en el día de hoy. Estamos en abril 18, último día para la playa. Se nos va a llenarte, mira. Está chapa, son incentivos. Mañana vienen carros nuevos y todo. Sí. Por los incentivos que hay. Mucha gente hoy tenemos la casa llena. Hoy tenemos. Ahí, Carlitos de Santana, Burgos. Buenas. Carlitos, muchacho. ¿Tú primero? Perdón. ¿Sale? Ok, muy bien. Y tenemos buenas noches. A los muchachos de la prensa también. Sí, hola. Prensa. Eso es así. Deportiva. Ok. Recibite. Enviámonos primero para darle copy de ustedes, ¿verdad? Lo puedan llegar hasta donde ustedes. Bozo Alvarado, saludos, Bozo. Bozo de aquí. Bozo Alvarado, y por ahí está Rafa González y Fela también. Y Rafa, un abrazo, Rafa, Fela. Hace tiempo, dije que no. No, tranquilo, tranquilo. Ahí estamos a dieta. Pero un cafecito no viene, más. Hoy con nosotros tenemos un excelente programa. Hoy con este lanzador guayanillense, estuvo en colegio, fue a doble A, está en la también con Seba, el gran Dani Arroyo. Bien, guayanillense. Buenas anécdotas con él. Y la cuestión no es esa, la cuestión es que es producto de las pequeñas ligas de aquí, de Guayanilla. No es hecho afuera, ¿ok? Es producto de las pequeñas ligas. Mira mi hermana, Tata, Elisa Olivera, mi hija Olivera, está por ahí también, dando saludos. Saludos, mi hermana. Vamos a compartir esto, ¿verdad? Interesante. Ese hombre está medio loco ahí, el chamaco. No queremos decirle quién es, porque se enfogona, se molesta. ¿Sí? Hey, no, sí, últimamente está medio tochi. No me importa, yo qué rayo. Yo digo así el nombre ya mismo, lo voy a decir aquí. Debe ser la universidad. Cara. Sí, la universidad los pone así medio locos y eso. Vamos por encima. Vamos aquí estamos. Entonces. Bien. Nada, seguimos aquí, estamos tan comentando. Rafael González, viene ustedes, me dicen. Oye, Jafa, escucha rápido. ¿Cómo dijo? Viene ustedes, me dicen cuándo. Jafa. Pronto. Muy pronto, Rafa. Tranquilo, un par de deditas, ¿verdad? Para que lo que sea, que no matan el cuerpo, o lo consiguen más pino, ¿verdad? Eso es así. Hoy tenemos un programita muy bueno. Ya mismo hablaremos de la Grandes Ligas. Miren quién está por ahí. Julián Camacho Padrón. ¿Está por ahí Julián Camacho Padrón? Sí, Julián. Yo no te voy a ir. El yaucano. Ahora es yaucano, es pura cepa. Y ahora pone videos en Yauco desde el café y posando por la plaza. Pero no lo contrataron para darle mantenimiento a la cancha de Yauco. No, porque ya había gente y él quiso quitarle el puesto, mano, y lo botaron. Okay. No, Julián, eso lo dijo Carlos aquí la semana pasada, que te habían contratado allí en el municipio de Yauco para estar bregando con la cancha. No dejó ni siquiera el pobre hombre, ¿verdad? Que creo que se recomendó a nuestro amigo Sanky Panky. Gran Lelo. ¿Sí? Ah, bueno. No. Cualquier manera, son muchachos, ¿verdad? Siempre nos tienen un gran aprecio, Packet. Y saludos al grupo, a Billy, a Milton, a Lelo y a Julián, que es el director de la orquesta.
Oh, sí. Sí, el director de la orquesta. Antier estaba por la playa y estaba bailando en el Quisqueyano también. Y lo encontraron en paños menores en Aguadilla también. De verdad. ¡Hey! Sí, bailando. O sea, como es él, le gusta donde está el baile. Mira, a ver, te digo, como las caídas que pone de alegría. Eso es así. Janet Echevarría, saludos, buenas noches. Saludos, Janet. Janet Echevarría Rodríguez, saludos, Janet. Mira, pues sí, vamos entonces ya mismo en la materia de deportes, voy a terminar de compartir aquí. Para hablarle del comienzo de la Grandes Ligas. Alexis Dominici, saludos a Alexis también. Está por ahí, sí. Mira, por ahí está. Raúl Mercado. Cuidado con las hormigas. Está en busca de las donas. Dice Oye, sí, un muchacho que va a equipo San Luis, pero siente mucho por nuestro Yankee. Mira, saludos de parte del Bronco también. El Bronco Boricua. Por ahí, el Dara. Pica de gallo. Y ya pronto Alexis Dominici también, con tremendo fiestón típico. También. Lo estoy jugando. Sí, en su actividad personal. Sí, pero estuvimos ayer ahí en el barrio Piedras Blancas también, en casi Osvaldo Torres y Osvaldito. Oye, qué fiestón, mano. Okay. Tremendo fiestón. No, así que saliendo Osvaldo, la familia, y Osvaldito que está por acá todavía. Saludos. Dale, bailalo también. Bendiciones para ti también, Raúl. Qué bueno que no eres Yankee, por lo menos uno de los primeros que hacen entran aquí. Ñolano. Y no es Yankee. Pero hablando ya que están hablando de los Yankees o los Punky, realmente el equipo que no gana, son los Orioles de Baltimore. Que yo no sé por qué están ahí arriba. Exacto, no tienen fanáticos. No, es como el equipo de un equipo de clase de doble A de acá de esta zona. Que ya ni fanáticos van al parque, pero ese... Pero mira, Julián lo está invitando a jugar el dominó. Mira, Diversán está por ahí también. Y Sari. Saludos, Sari. Saludos, muchachos. Pero, y John, desde Estados Unidos. John. Julián quiere darnos mucha historia. Y le debemos a Julián una visita. Julián quiere darnos una tarjeta de cómo limpiar las canchas. Mira que yo por ahí, coach de los petroleros. Dale. Mira, bueno, déjame hablar de los... ¿Qué está pasando con Peñuela? ¿Cómo está jugando Peñuela? Landy, Ale, ¿qué está pasando en Peñuela? Cuéntenos. Peñuela no las tiene todas muy bien. Bueno, pero es que Sabana Grande ni Yauco tampoco. No, exacto. Están en una sesión débil, deben de cualificar tercero. Sí, si no me equivoco, Cabo Rojo y Peñuela. Un equipo hecho para el futuro, no un equipo para ganar, ¿verdad? Estos equipos como Laja, Cabo Rojo, está un poquito puesta arriba, pero cualquiera gana cualquiera en el béisbol. No, cualquiera gana. Pero ya lo papel, vimos en estos dos. El papel no dice. Suhey, que es el de Las Marías también. Saludos, Suhey. Mira a Dandy por ahí, Dandy, saludos, abrazo. Abraham Muelle. Mira que dice Dani. Desde Chorter, un libro de Velázquez. ¿Cómo va a ser? No diga, se entusiasma. Mira que dice Julio Velázquez, pronto comeremos lechón asado a la varita preparado por el Bronco, el novato. Bronco, el novato, vale. Bronco, mañana te llamo. Vamos a ver. Muchas lesiones, solo 5 lanzadores. También eso afecta más todavía ¿verdad? A tener un equipo directamente a la calificación, pero volvemos y repetimos, está en una sesión cómoda para cualificar. No, ustedes entran tercero cómodo porque la desventaja que tiene el equipo es que Yauco, ¿verdad? Yauco no las tiene todas consigo, ¿verdad? Un saludito a Ángel Pong, que tienen tremendo trabajo ahí, y los felicito a la policía, hace tiempo que no los llaman. Pero estuvimos al principio con ellos y les deseamos, ¿verdad?, que sigan teniendo éxito en todo lo que se propone de la policía de Puerto Rico. Y le indicamos todo lo que tengan. Efectivamente, ¿verdad? Todo lo que tengan lo pueden pasar por la página de nosotros. Sí, ya se lo saben. Para nuestra. Exacto. No hemos ido todavía a un miércoles por el pueblo, la sencilla razón de que tenemos mucho compromiso. Confié con la práctica de Garata Deportiva y con las prácticas de la Academia de Béisbol. Que terminamos a las 7:30, pero iba a ir el miércoles pasado porque tenían tremenda actividad de Pascua. Mucha participación y realmente llegaron para quedarse el grupo de Ajay Posse y los grupos de patinadores. Han ido a... Carlos, una noticia también bien importante. Nuestros Piratas de Quebradía están en primer lugar, 3-1. No, espérate, nuestro. Sí,
nuestro, digo. Pero nuestro. Pero para todos los que somos fanáticos de Quebradilla, estamos primero. Ah, para tú, fanático de Quebradilla. ¿Sabes quién está segundo? Bueno, no sé quién está segundo. Los Leones Mansos de Luis Cintrón. Bajaron al tercero. Bajaron al tercero, empate en segundo. Pero Guaynabo. Cogimos una salsa de Guaynabo. La de los Piratas fue una salsa, ¿sabes? No. Y perdió contra Arecibo, pero Arecibo trajo la entrega de la sortija. Comentamos luego, dice Ángel, seguro, claro, bienvenido siempre. Claro, mira, tenemos Tizanovio aquí, antes de esto. Buenas tardes, saludos, espero que estén, mira, estamos el primer tallado para el equipo de las indígenas de Jayuya, voleibol femenino, máxima liga Cocubo, a celebrarse el sábado 7 de mayo de las 11 de la mañana en la cancha bajo techo nueva del BOC Coabey, del barrio Coabey en Jayuya, edad de 14 años en adelante, tiene participación, todo el mundo que quiera ir de Jayuya y por limítrofe, gracias. Corremos la voz, eso es Agustito Maldonado, ¿verdad? Es el apoderado del equipo de las indígenas de Augusto. De Augusto, Agustito Maldonado. De Jayuya. Oye, yo conozco a ese señor, pana fuerte de Richie Cintrón, ¿sabes? Sí. Richie está callado, mis Leones destrozaron a su cuadrado. Que destrozaron por un casco de punto. No, tenía una castrera por 30 y de momento se cambió. Mira, hasta los deportes me quedan gratos en el gobernador. Por poco pierde. ¿Ah? No venga a decir, pero antes de traer nuestro invitado, vamos a hablar. Ajá. Yo creo que duele más por una pela, ¿verdad? Ay, bendito, clase de comentario más estúpido. Que duele más un punto que por 30. ¿Qué comentario más cínico, más? Oye, pero a mí me. Dile que me. Que me. Por mí, porque Guaynabo ganó por 30. Sí, porque eso, es que es un comentario de una persona que ni siquiera. Bueno, pero honestamente, a mí me gusta hablar las cosas como son. Yo no veo ni a Quebradilla ni a Ponce estando en los primeros cuatro. Así que, y soy fanático de Quebradilla. Disfruta ahora, dice Carlito. Carlito Ponce. Ponce tiene un equipo más débil que el de Quebradilla. Y, Ponce, y yo lo pongo a Quebradilla los cuatro. Mira, Antonio Manuel, saludo. Mira, ¿a quién? Pero ¿sabes quién está invicto, verdad? Parecido. 3-0, Fajardo. Ah, Fajardo. ¿Y quién es? No, yo te lo dije. Pero yo ¿y te quién es dirigente? Ey. ¿De Fajardo? Escúchate esto. ¿Quién es dirigente Fajardo? No sé quién es el dirigente. Alan Colón. Ah, sí. Estuvo en Quebradilla y ahora está. ¿El pasado dirigente de los Piratas? Claro. Mira, Arecibo, Bayamón, Fajardo y Guaynabo. Escuchen bien. Después viene Quebradilla, Ponce, por ahí para abajo. Así que, Guaynabo, hay que respetar. Todavía no ha venido Brisman, que es el 7-3. No ha llegado todavía. Y creo que ya. Entiendo que van a hacer buenas pasadas. Sí. Es que, Richie, eso es así. Así que no se hagan de ilusiones los Leones Mansos. No. Y sabes algo. Por lo menos el baloncesto de Perol está bien balanceado. Sí. Está bien balanceado. Bueno, el dirigente de Quebradilla Ayuso. El mismo. Probándose el oye, pero luciendo muy bien. Ahí se ve. La por 30 que le dimos de Guaynabo. Eso se veía venir. Pero en la cancha de Ponce le están pidiendo la cabeza ya al dirigente y lo que llevan son dos juegos. Oye, pero es que no. No es que. No es que quieran la chola de. Sí, por favor le digo, Julián, vamos para Ponce, nos vamos a llevar a Carlito. Claro, vamos. No es que quieran la chola de Will. Lo que pasa es que Richie, que han habido dos juegos de más de 25 puntos y gana por el mínimo. O pierde el juego en el segundo juego. Y eso que tiene Carlos Morales ahí. Pero nuestro programa llega con los pisos de Café Rey. Qué buen aroma, qué buen café. Se consigue la Guardarraya y el Carajillo Yauco. Con teléfono 936-40-65-35-49 con Yelí. También llega a la playa de Guayanilla. David Café. Venta de almuerzo de lunes a viernes, Carlos. Con teléfono 85-888-839-490-9171 y hoy cumple el galdo del día del Capi. El Capi, saludos para él, donde quiera que esté, debe estar en Altamar. Bueno, pero por ahí lo vi que estaba hasta por Ponce, sí. Pero la insultan por la Marine Service. A ver si pasa por aquí. Venta de motoras, de jet ski, teléfono 787-309-7180. Si dice que lo viene de la tarde deportiva, tiene un 25% de descuento. En todos esos servicios que da él. No, dirá hasta alquileres de casa de verano, que ahora viene el verano y está calientito. Diseño Meraki con teléfono 339-258-4654. Ya Café Roy por ahí, de parte de la directora. Roy, yo por ahí, Café Roy. Qué buen aroma, qué buen café. También, y un saludito bien fuerte para, y un abrazo para la doctora Enisango, de parte de Garata Deportiva. Mañana nos iremos a chequear allí.
787-913-0429. ¿Y llega quién? Alex Cintrón también está viendo Grata Deportiva. ¿Y llega quién después ahora? Sube de uno. Sube de uno. ¡Qué bien! ¡Échale! Listo de López con el sabroso Pachimón y el Chippy Hamel López. Frente al Matadero en Guayanilla, de lunes a viernes, de las 6 de la mañana hasta que se acabe. Oye, Carlos, tiene control completo. ¿Tú sabes qué? Que no le da descuento a la policía de Puerto Rico. Estuve allí. Estuve allí, papá. Tienen que pagar. Mira, los fanáticos de Ponce ya están. Le hicimos inyectar un poquito. Dice, el dirigente de Ponce nos sirve una cáscara. Mira quién está por allí, era el propiciador. Puta, bien robando. Este sábado estuvo cumpliendo años, estuvo en grande en la playa. No, gran David. No estamos en esos menesteres, ese sí, pero... A ese sí que le gustó el deporte. Creo que vamos a estar en el... cuando comencemos los jueves, vamos a comenzar en los de David. David fue de los primeros y se mantiene con nosotros, siempre. Agradecimiento especial para David, sus empleados, atentos. Siempre tenemos oportunidad, pasamos por allí, compartimos, hablamos. Almuerzo, sigue los almuerzos de lunes a viernes, de 11 a 3 de la tarde. Uh-huh. También, y después me dio la carta por ir para arriba, mejor es... Los mejores sándwiches de carrucho se consiguen en David. Y tremendo ambiente los fines de semana al frente, sí, allí con Carioca y todo. Esta semana hubo música y todo, celebrando el cumpleaños del boss David Román. Llega Ponce Hardware, más que una fejetería, con teléfono 812-567-543-3510. Estuvimos también compartiendo con él, así que saludos a Alfonso. Allá en Ponce, joven que despunta bien en... Como comerciante ahí, claro, en Ponce, guayanillense. Ya va muy bien. Sí, sí, eso es así. Y también tenemos a Major League Cut Barber Shop, Barrio Quebrada. Esa es la barbería de Carlitos Olivera. Claro, seguro que sí. Eso es nuestro amigo Manuel allí. Carlos se recorta semanal con él. Semanal. Está chido. Y ahora se recorta Luis, ahora se recorta semanal. Oye, Carlos, honestamente, mira, David, honestamente, Carlos hizo así como cuando dijimos que los Leones Mansos no ganan. David va a Ponce también. Sí, David va a Ponce. David, ¿y por aquí quién tú vas, David? David Román, yo creo que va a los Leones de Ponce. Pues si va a Guaynabo. Acuérdate que la estrecha amistad que tiene David con José Cheo Rivera Murillo. Pero en la AA va a los Petroleros de Peñuela. Es tremendo auspiciado del equipo de la AA. Y es un pisador importante en tu programa. La Gata Deportiva. David, si me estás escuchando, diga qué equipo tú vas en el BCN. Para que si es Guaynabo, pues ya tú sabes que... Y llega también Guayería Autobody, de nuestro amigo Pedrito, de los periodos de Casería de Cher. Estuve hablando también con su mamá, mi comadre, Ginny, los otros días allí en Walgreens. Saludos, un abrazo. Sí, tú sabes que la mamá de Pedrito es mi comadre. ¿Sí? Y para que tú sepas, la mamá de Pedrito. Y también es amigo de nuestro invitado de hoy. Se criaron juntos, cogían bicicleta y patines. ¿Sí? Sí, o sea, te cogían patines, hacían de todo. Pero Dani, ¿te han hecho esto en este mundo? ¿Dani sí? No, Dani. Esa barbita que tiene. Con teléfono 787-519-0411-973-0303. Toda clase de accesorios para autos, Carlos. Ese es nuestro amigo Pedrito. Familia, Pedrito, familia. Y llega Pinto Car Wash. ¡Wow! Un caballete. El molde Pinto. El molde Pinto, donde todos los carros de nuestra familia, de Carlos, de los vecinos, van allí. Ya Pinto tiene ahí prácticamente un mall. Norman Pagan está por ahí, que está ese caballete, mis leones, dice. Mis leones, ya sabía. Eso es así. Vas a perder este año, pero eso es verdad. Entonces, yo creo que Ponce puede estar más o menos como hace 2 años atrás, que quedó primero de abajo para arriba. Así está, fíjate. Pero tenemos buenas amistades que van a los Leones Mansos de Ponce en el baloncesto superior, incluyendo mis hijos. Todos son ponceños, así que lamento mucho que ellos vayan a ese equipo. No, y están a tiempo para cambiarse, porque los principios que se pueden cambiar. Siempre preguntan por qué no esperen al final. ¿Cómo salió Quebradilla? Se eliminó para mí otro equipo, porque Luis es así. Luis no pierde. Se le fue el equipo, yo voy a otro, yo nunca fui a ese. Pero es un Johnny Laker frustrado. También. Creo que sí, más LeBron que... Con caso el otro día lo vi vestido con una camisa de LeBron que llegó a los 30,000 puntos, le pasó a Lo han tirado. Nada, duele. No, es más, se quiso tatuar hasta en la mano, ponerse Jory Laker en una mano, hace Luis. Yo soy Jory Laker y quería poner en una mano, imagínate.
Por teléfono 939-265 Pinto Carlos Carlos. También continuamos. 265-4040. O sea, ¿quién llega? Necesitamos por aquí. Llega Sheila. Uy, de online by Sheila. Carteras originales, perfumes originales, accesorios de toda moda. Con teléfono 939-222-2214. O tu boutique. Vamos a ver lo que dice aquí en su página. Tu boutique online. Eso sí. bycheila@gmail.com. Mire, ahora que viene madre, regalito de madre. Bueno, Puli tirado. Saludos, Puli. Lanzador Puli tirado. Sí. También llegamos. Puli, mañana estás mejor ya, Puli. Ya mañana estamos de nuevo en las prácticas de grata deportiva. Ya hoy tenemos otro pelotero que se convierte oficialmente en pelotero oficial del Team Garata Deportiva. Es que la de Trabuco todavía. Le diremos ahorita el nombre. Sí. Bueno, y llena el contractor de nuestro amigo Alexis Dominici, todo tipo de trabajo interior, exterior. Especialidad también Jason Boa, con teléfono 939-222-1376. Pero Carlos, también, mira lo que tiene. The best way to travel. Traslados incluye una cerveza bien fría, dos botellas de agua. Wi-Fi incluido. Sí. Dice aquí. Francis Méndez, para comunicación y si quieren viajar allá. Francis Méndez con teléfono 1-829-745-6725. Pero está aquí, está el nuestro. Claro. Alexis Dominici. Yo creo que nosotros nos vamos a montar de cachete para allá con él. Yo entiendo que las cosas como son. Sí. Ready for new adventure. ¿Eso en español quiere decir? No. Olvídate. ¿Qué quiere decir en español? Olvídate tú de lo que sí, pero nosotros nos vamos con él. No, yo no, lo acabo de decir aquí. Ya, es más, y le regalamos la cerveza. Nada más. Que hagamos la cerveza y nos tomamos la botella de agua fría. Mira, ah, Nelson Rogelio. Nelson, ¿por qué? Mira, Nelson gritó también. José Grisarri, saludos. No, tremendo músico, mi hermano. Sheila. No, por aquí estamos hablando de Sheila, de Alex Dominici. Mira, ya, seguro que sí. Ya estamos montados con Sheila. Dice Nelson, saludos a mi grande amigo. Yo voy a Ponce, pierda o gane. Pierda o gane. Y en cuanto a nuestro amigo Will, no es que sea malo. Es que es diferente a los demás malos, son la misma humildad. Eso oh, sí, es verdad, tienes algo. Y está en el béisbol, así que mucho cuidado. Yo soy el único equipo que soy fanático de Ponce en el béisbol. Vamos a ver qué pasa con ese equipo. Ya tuvimos a Luis Rodríguez aquí, tuvimos a Otto Vélez, a Otoniel Vélez, que son parte del dirigente. Gerente general de Ponce, adicional, Carlos, Otoniel, que va a estar en una de las líneas. Claro. Mira, Luis Vega, saludos, tío Richie, tío Carlito, saludos. Muchas bendiciones, mucho éxito. Siempre deseo que comente, aunque no comente. Gracias, Luis Vega. Luis, pronto te voy a traer también. Pronto vamos a traer a Luis. Ricardo Murillo, y quiero hablar, mira. ¿Qué clase de vehículo tiene Alexis allá en la República Dominicana? Yo creo que iba a ir pasando domingo, pero si Alexis me invita. Exacto, y él se va pronto. Y él se va pronto. También llegamos, mira, como cortesía de picadera, sándwiches, amor. Y hacemos el programa desde allá. Claro. Con Alexis ahí, Sheila. Con el dominicano allá, y montamos un merengue típico ahí para comenzar el programa. Y ya tú sabes cómo es esto. Podemos cuadrar eso desde la distancia con Garata Deportiva. Picadera, nos llamamos el pernil, pollo, pavo, todo asado. Picadera, sándwich and more. Carlos. Con el teléfono 786-326-8689 en la playa de Guayanilla, también de jueves a domingo. En mayo, dice Alex. Así que cualquier información, y si no consigue Alex, me llama a mí, que yo le digo más o menos a qué hora lo consigue, o con Sheila, para reaccionar rápido si usted tiene interés de viajar con nuestro amigo Alex, claro, a la República Dominicana. O si va de pasada y necesita un vehículo, allá está ese vehículo disponible y ready para ustedes en la distancia. Jay Derby. Fashion Accesorios de nuestra amiga esposa de Darren. 787-376-6220, 939-278-4058. Y Blau, la plata de playa de Guayanilla. Un fuerte abrazo para nuestro amigo el Chef Danilo, que está abriendo un local allá en Colombia, allá tierra del vallenato. Allá tiene que hacer tostones a todos. Sí, allá sí, sí. Pero si nos invita también, vamos a estar allá también. ¿Cómo? Si nos invita también, podemos hacer un programa de allá de Colombia. Con teléfono 412-0667. Saludito, mira, a Richie Lin, que está por allí. Un fuerte abrazo. Dios lo bendiga, Ricardo Ricky Torres, presta, saca un tincer, y de nuestro amigo
Ricardo Torres. Teléfonos en Ajuntas 829-1023, en Peñuelas 836-5329. Se le quiere siempre a Ricky. Pronto vamos a ver. Vamos a estar hablando con los antes de traer a Dani. Uh-huh. Ahora, vamos a dejarle saber. Ah, Carlos, sí, perdóname. De Grace, los masajes de Grace, nuestra compañera de trabajo y la de nuestro hermano Luis Bonilla y hermana de Cretón, de nosotros, Gaby. GBS Terapia, lo puedes conseguir así en internet, nuestra amiga Grace Bonilla, su, tiene masajes. Gracias, Gaby, recibido. Ok, saludos desde San Antonio, Wandy Rodríguez, saludos, Wandy. Mira, a Carlos Murillo también. Sí, y todos nuestros oficiadores, si tienen algo nuevo, mira, Sheila, cuando hay especiales. El mismo David, que siempre está pendiente, Ricky Torres, Sergio, que estuvimos visitándolo este fin de semana. Si tienen algo nuevo que les surja de momento, déjenos saber que nosotros lo subimos a la página, lo que sea. Claro. También llegamos con cortesía. Ricardo estaba por ahí. Sí, también lo sabes. Carlos, un abrazo. Sí. Aquí invitado también a los juegos también, porque Carlos es un fiebre también de deporte también. Carlos, ya tiene el guante los martes, práctica. Ustedes simplemente llegan a la práctica y Luis Vega. Yo me lo bendiga, que siempre sigue metiendo palo en la dolea. Pronto vamos a ver si lo podemos tener hasta el lunes que viene con nosotros. Luis Vega, bien querido, entre esta área azul. Claro. Y uno de los mejores, empezó como utility, pero ya no hay break. Luis ya está establecido como jugador oficial en el béisbol dolea. Okay. Trae desde las categorías menores en Peñuela, el Colegio Mayagüez. En fin, ha sido, siempre ha ido de menos a más. Lo conozco desde la academia de Calle, que estuvo con Luis, estuvo junto con él, es excelente ser humano, amigo, sí. Y excelente pelotero. Con todos los pies en la tierra, que sabe el rol que viene del banco hasta que tenga la oportunidad, él nunca se ha quitado. Era así o así. ¿Me entiendes? Mira, llegamos con Mortesa también, Richie, de la parodia del solitario de Guayarilla también. ¿Sabes quién estuvo conmigo anoche? Sí. Hay unos videos ahí, bailando. Sí. También. Dice que está practicando mañana, que estuvo haciendo pesas, ahora le toca hacer swing. Sí, no, la bestia ahora está rebajando, está poniendo fuerte porque tiene una pelea fuerte. Poquito, vaya, él va en ¿cómo que se llama? Él va ahora mismo conjunto con Garza a pelear contra Bebé y Las Pain, que esa pelea pues nosotros la queremos este Bell. Ya va. Esa pelea nosotros la queremos Luis, te preparas para el próximo lunes, con el favor de Dios. El próximo lunes ya, desde aquí está Luis Vega, tercera base de los Petroleros de Peñuelas, va a estar con nosotros aquí en Garata Deportiva. Carlos, así que eso es lo que hay. Pronto no se nos ha olvidado que vamos, esperamos que sea para el día que vamos a estar con Carlos, con David en su negocio jueves. Ahí se vamos a tener los muchachos que estuvieron en la live. ¿Okay? Claro, claro. Así que, vente por aquí, Dani Arroyo está con nosotros, está desde temprano. Mira, Ginelli. Lo prometido es deuda. Aquí está Dani Arroyo, este era el lanzador del béisbol doble A, guayanillense. Dani, saludos. David, que verifique, dice algo allí. ¿Cómo? No sé, David. Richie verifica. Ok, sí, sí, sí. Gracias, David. Carlos, me acuerdo de mí, Dani. Ok, tranquilo. David. David, los almuerzos, los de lunes a viernes, los almuerzos todavía. ¿Verdad? De 11 a 3 de la tarde y luego no la carta. Pero tiene empanadilla, menor la carta y los mejores sabrosos sándwiches de carrucho de todo el litoral. Lo tiene David Café. Pregunta a Luis, que a Luis le gusta mucho el carrucho. Bueno, Carlos, mira, a todos los que están en nuestro programa, para nosotros, para mí, especialmente para mí, para Carlos, nos sentimos muy orgullosos de tener a Dani aquí. Yo, principalmente, que verdad, cuando empezó a despuntar desde béisbol doble A, que después vamos a hablar primero, ¿verdad?, de la niñez, pero como es el diálogo de nosotros, ¿verdad? Claro. Eventualmente, cuando lleguemos allí, pero tuve la oportunidad de ver a Dani ya en desarrollo para convertirse en el lanzador que es hoy día, ¿verdad? Con mucha disciplina, mucho entusiasmo, con mucho sacrificio, ¿verdad? Con lesiones, no lesiones, irse a Estados Unidos. Cambios en un momento dado también. Sí, pero eso, de eso vamos a hablar, vamos a hablar ya en breve de eso, Dani. Gracias por aceptar la invitación. Gracias a usted. Sabes que eres parte de la familia de Nato de Garata, como de nuestra casa aquí. Carlos. No, y nos sentimos sumamente contentos porque tú viste a Dani en su juventud, prácticamente la juvenil.
Yo vi a Dani desde pequeño. Yo vi a Dani desde sus primeros inicios en el béisbol. Oye, Carlos, antes que, mira, y el que tenga duda, pues aquí nosotros lo decimos. Traemos la persona. Carlos y yo, los últimos 25 años, teníamos ese detalle, ¿no? Tenemos los invitados, los traemos, ¿verdad? Pues ya, Carlos llega hasta los 12, 14 años, y entonces cuando llega a los 15, ahí cambió. Entonces era con Richie. Ya fuera conmigo personalmente, o yo como apoderado, o cerca de qué estaba pasando, pero siempre estaba cerca de ustedes. Por eso, la niñez de Dani, pues él mismo, él va a hablar de ella ya mismo, pero desde pequeño, pues ya tenía. De esos niños que tú ya vienen con habilidad. ¿Entiendes? Cuando tú ves un niño que viene con habilidad, pues lo que le falta solamente es muy poco para caer en tiempo. Y Dani de pequeño, lo puedo decir abiertamente, de pequeño, vi los fajón que fue su familia detrás de él. Nunca lo dejaron solo. Y yo creo que ese es el 100% lo que Dani es ahora. Se lo debe a su familia, a su mamá, ¿cómo se llama Dandín, a Chiqui, que siempre estuvo ahí mano a mano, porque yo en un momento dado tuve que ser coach del equipo también de cuando estaba después de Ega, que después luego fuimos a Guánica a jugar a Cabo Rojo y eso, que había un sinnúmero de jugadores y realmente era todo de Guayanía, pero para nosotros ha sido no, es un honor, más que un honor, un inmenso orgullo tenerte aquí, porque te has levantado poco a poco y es guayaniense. Nunca ha dicho que es de San Juan ni de La Tuna, de La Tuna de Calle, ni de San Juan, dice que es de Guayanía, donde quiera que vaya, eso es importante. Y nosotros queremos traer estos valores de Guayanía, ¿verdad? Porque sí sabemos lo mucho, pues, que se habla de Carlitos Flores, de Wilberto Feliciano, que nuestras felicitaciones a Papito, tuvo en el Juego de Estrellas, variando séptimo bate. Ahora es patrullero de San Sebastián. Patrullero de San Sebastián. Así que este caballero que está aquí le puede estar pichando en unas entradas finales. Y este que tiene que cuidarse de él como desde ahora lo sabe, que tiene que cuidarse. Ahí no se puede quedar nada cerca, porque el problema de Wilberto es que si le pichas por el medio, te la saco por el medio. Si no, por allá y batea en conteo. Pero es que hay algo diferente. Que ayer el hombre conoce a la saciedad. Y bueno, pero nada, vamos a comenzar rápido con el diálogo con Carlos David Román. Saluda a Dani, coge palo. Era Dani, dígame, ¿en qué equipo comenzaste y a qué edad comenzaste a jugar? Digo, para que el público, ¿verdad?, sepa tu trayectoria. Si mal no recuerdo, fueron como 4 años aquí en Guayanilla, que había una liguita aquí súper buena que se daba. Por cierto, en ella competí contra Carlitos Flores, todo antes mencionado aquí. Somos de la misma cepa, muchos otros que ya no están jugando el deporte, ¿verdad? Pero bueno, buenos peloteros como el hijo de Foncito, Alfonso, sí, Alfonso, claro. Sí, muchos de que venía, demasiado talento, de verdad, sí. Y empecé jugando en el equipo Pueblo. ¿Tú sí te acuerdas de eso? Claro, claro. Estuve allí entre 3 y 4, 4 y 5, ni me acuerdo, 3 y 4. 3 y 4, 5 y 0, otra categoría. Lanzaba ya esa. Yo creo que era mi gol y a coger, ¿dónde lo cogía? Yo era infield, cuando yo empecé a jugar el béisbol, yo era infield. Okay. Y entonces luego, al pasar de los años, pues fui corriendo, moviéndome de posición en posición, pero literalmente estuve jugando aquí en Guayanilla como hasta los 13 años. Jugué con Edgar, que siempre lo veo por ahí por el Facebook, siempre le mando un abrazo y un saludo, porque fue uno de los mentores, también de los desde el principio. Eso es así. Entonces. Con los Cops. Que eran tremendo equipo, muchas regionales, muchas sí. Estatales que fueron. Antes que continuemos, vamos a dar un saludito al papá de Dani, que está por allí. A John. Tenemos también a Hoche, que está por allí. Carlos Santana, que dice el Cuñi, 100%. Uy. Está por ahí también. Así que, Dani. Girelli. También, ya podría. También. Esa era de Coco, ¿la? Era ahí. Estamos vivos, ¿no? Sí. Nada, Dani. Ay, Dios mío. Estamos en las pequeñas ligas. Ese paso, vamos a ponerle de 12 años en adelante. ¿Cómo fue? ¿Con quién estaba? Pues ya a los 12 años todavía estaba, yo no estaba aquí en Guayanilla jugando con los Cops. Jugué hasta 11 y 12 con los Cops. Inclusive ese equipo de 11 y 12 viajó a Newark. No acuerdo, un equipito muy bueno. No menciono esos viajes. No tuvimos la oportunidad. Vamos allá y... Pero cuéntale, Javio.
Era. ¿Qué pasó con los viajes de Newark? Ah, los viajes de Newark. Yo estuve en todos los viajes de Newark cuando venían. O como calidad de árbitro, dirigente, a lo que sea. Y siempre, todos los años, me buscaban para dirigir el equipo de Newark. Yo siempre, cuando yo tuviera mi equipo que fuera 12 y 12, yo iba. El año que me tocó, no hay fondo. Pero le pude ganar a Newark sábado. Y fue tanta la emoción que hicieron jugar el domingo y le volvimos a ganar. Cuenta las cosas como son. Éramos una gistra de dirigentes, ¿verdad? Que tenía, porque ustedes estaban, mientras ustedes corrían las categorías menores, yo tenía que hacer el equipo malo desde los 13, 14 años hasta los 18 para competir con el equipo que hacía el presidente de la liga en aquel momento. Las cosas yo lo digo como son, le gusta a quien le gusta, a quien no le guste. Uh-huh. ¿Entiendes? Por eso vamos a hablar las cosas como son. Pero ¿qué pasa? En ese cuerpo técnico del caballero aquí, se supone que un servidor también fue. Incluimos a otro que nunca fue tampoco. El Parchimón. Fue ese año, sí, el Parchimón, que nunca pudo ir. Nada. Pero Parchimón fue ese año con el equipo, era apoderado del equipo. López era apoderado del equipo. Pero como coach, nunca había ido y se iba a montar con nosotros. Todavía estamos esperando el viaje, pero continuamos con el programa. Sí. Así, no, se acabaron los viajes cuando llegaron. Pero pudimos llevar a nuestra organización pirata. Y exactamente. Y con orgullo. Sí, la organización pirata lo llevamos al desfile puertorriqueño, lo llevamos a Newark. Muchos de esos muchachos jugaron doble A, otros se mantienen activos, la mayor parte de ellos son profesionales, así que es mejor, de verdad que qué mejor. Qué alegría, exacto. Dani, a los 13 y 14 años, ¿a dónde fuiste? ¿A Ponce? Ahí caí en Ponce, sí, estamos jugando con el Octavo, con Valle Alto. Estuve ahí fue que como tal me empecé a desarrollar como lanzador, porque llegué siendo outfield. Pero como que vieron cierta cosita en el brazo de allá de la outfield para acá y dijeron, vamos a poner a este muchachito a tirar una entradita ahí. Anda. Y ahí comenzó todo. Y ya de ahí en adelante empezó. ¿Quién estaba allá en Valle Alto, Harry? El hermano de, bueno, yo creo que ustedes lo conocen, el hermano de Burguito. ¿Alguien es Burguito? Sí, sí, lo conocemos. Sí. Burguito, bastante bien. Bastante, pero allá estaba... Sí, había un dominicano también que estaba allí también. Lora también que estuvo allí. Lora. Saludito de parte de Fidelio de León. Colón. Y del día, saludos al parcero. Saben que son colombianos también. Sí, y Lorenzo Torres también lo viste. Ah, Lorenzo Torres también. Saludos Lorenzo. Para todos. Lorenzo Torres. Yo, la que ya lo mencionamos. Ah, Girelli, mira quién está por ahí. ¿Cuál Girelli? ¿Esa es la de Coco? La de Coco, sí. Saludos para ti, Girelli. Girelli no sabe que este nene es de nosotros, ¿verdad? No sabía. Tampoco sabía de Coco. Pero yo le mando un abrazo de mi parte. Yo sé cómo es ella. Girelli es súper especial. Sí, súper especial. Coco ni se diga, porque lo que pasa es que Coco no habla tanto. Exacto. Ella es la portavoz de la familia, ella es la portavoz. Sí, Girelli aporta. Oye, como dice, no pongas nada malo por ahí. Es más, yo voy a traer, cuando estemos vamos a tener los muchachos de la live con David Café, porque lo vamos a hacer el jueves. Es que estoy tratando de acomodar que puedan estar todos. Exacto. Entonces, vamos a traer a Coco para que Coco tenga con nosotros ahora, de comentarista. ¿Qué tú quieres, Girelli? Ahora con ustedes, Coco. ¿Qué tú quieres? Podemos tener a Coco también asistir en ese programa. Saludos a Coco. Un abrazo. Papá de Manuel. ¿Eso es así? ¿Viste que te puso? Sí. ¿Ah? ¿Pero quién va a estar con nosotros? ¿Girelli o Coco? Porque si ponemos a Girelli los entrevistas todos rápido. No, mía. Ella era portavoz del equipo. Nada, continuamos. Dani está, descubre en tiro de... Coco a la baja. También, con Miño. Él no. No, tú no. 13 y 14 años, descubren el brazo tirando del centro. Así fue. Entonces, de ahí en adelante me empecé a dedicarme a lanzar. Teníamos un movimiento en la recta, no era la velocidad, ¿verdad? Pero se movía bien, ponía la bola donde la pedían y hacía el trabajo que tenía que hacer. Ok, y ahí te vieron. ¿Terminaste siendo lanzador de ese equipo desde ese primer momento? ¿O seguiste en el outfield y venías a lanzarlo? No, ¿O tú bateabas bien? Sí, bateaba bien. La ventaja que tenías era que tú eras un buen bateador. ¿Me entiendes? Que eso te calificaba un poco más. A pesar de que el lanzador, pues en aquel tiempo no había DH. Uh-huh. En la pequeña liga el lanzador también bateaba. Pero llega a un nivel donde empezaba la juvenil, entiendo yo, que ya el lanzador... No batea. Entonces seguiste como lanzador hasta 15, 16 años. A por ahí para arriba. Entonces,
terminé de jugar allí a los 16, 17, por ahí, que no sé uno entra en esta etapa de la universidad y todo esto. Ha llegado la unidad. Bueno, nosotros teníamos un súper trabuco, tanto jugando como... Peleando éramos el primero que era. Mira, por 3 años consecutivos, ¿verdad? Mira, Gireli, escucha esto, yo tenía doble juvenil, yo era el apoderado, tenía a Norman Rosario y a Sequel Pagán, y tenía a Dani Arroyo, Carlitos Flores, ay, mi madre, santísimo. No, no, Osvaldo Durán. Después llegó a Usúa, no, yo no jugaste con Usúa. A Usúa cuando tú saliste. A Usúa también era uno de los primeros profesionales. Un pitcher de Yauco. Este, de hijo de... que cogía. A ver, María, de cogedor de Yauco. Los otros días lo homenajearon al papá. Sí, lo homenajearon en Yauco. A ver, María, bueno, era Giovanni. Giovanni era el nombre del... Bueno, anyway, bueno, modestia aparte, eran jugadores buenos. Pero para que los tiempos eran difíciles también. Bueno, lo que pasa es que este equipo, estos equipos que nosotros confeccionamos, yo, en papel, yo creo que era el mejor equipo de la sesión. Y lo demostraba, no se iba la temporada corriendo. ¿Qué sucedía? Mira, para contarte el último año, porque es que yo entiendo que, ¿verdad, Dani? Nos pasó 3 años corridos, mira qué cosa. En el último año, está Pedrito, el papá de Eto, conmigo, nos ha ayudado en la cantina, pero ya Eto había salido. Escúchate esto. Estamos con Sabana Grande, ¿te acuerdas? Sabana Grande era el dirigente, era Martínez, el que fue apoderado de la doble A. Edwin Martínez. Yo salgo a buscar hielo, estamos ganando y vamos para la última entrada. Cuando regreso, había un motín. Pero nos pasó 3 años consecutivos. 3 años consecutivos en ese juego decisivo o ganando la serie. Es que éramos demasiado buenos para ser un palo. Dani tuvo excelentes años ahí, ahí es que Dani despunta como lanzador. A veces no voy a ir por ahí, a Guaymaná el Bravo. Ah, ya he visto. Cacho, J. Vargas, ese es el hijo de Johnny Vargas. Cacho estuvo conmigo ayer, allá en la Piedra Blanca también. Y Cheito. ¿Te acuerdas de Cheito? Cheito, este también estuvo contigo. Cheito, $20, comida y bebida. Cacho. Contratos cómodos. Sería Sí, no había bola que no se perdiera. No se perdían bola con Cheito. No, porque no. Bueno, no, fue un embute Cheito. Dani, cuéntanos. De ahí, de la doble juvenil, entendemos nosotros que como era un equipo competitivo, todos estos muchachos se dieron a conocer porque la base de ese equipo prácticamente era tan buena en lo que era una serie regular y el comienzo de la serie, yo creo que el equipo que viene a convertirse en un equipo competitivo fue el enlace para que ustedes vieran ese trampolín. Cuéntanos, ¿qué pasó después de ahí? Después de allí estuve jugando Big League también, en Ponce, volví a Ponce a jugar Big League. ¿Te acuerdas del dirigente? Jugué con Banch. Era el apellido del dirigente, era dirigente. Sí, él es de Jardines del Caribe, ahí mismo. Pues entonces jugué con él y había otro, Francisco, ese fue un equipito muy bueno que hicimos allí en Ponce. Francisco, no me acuerdo ahora mismo el apellido, oiga, me quedé sentado de Nito ya. Pero ese equipito de Ponce estaba muy bueno, ahí estaba Mambo de León, Mambito, que estaba conmigo ahora ya en allí, oye, también. Allí también. Sí, él estaba allí, ahí había. No sé si se acuerdan, este apellido tienen que conocerlo porque yo creo que es único por estar en Scamaroni. Pues no, había una familia, ya todos los muchachitos eran. Scamaroni era de Ponce o de Guanadilla. No, pues yo no sé, yo jugué con él en Ponce, con ella era de Ponce. Okay. Y el equipo era muy bueno, tenía muchos prospectos. Y luego de eso, pues nada, caí en la universidad, para allá entonces las cosas se empiezan a complicar quizás un poco más. Cuéntanos, ¿qué universidad? Pasa a la universidad, estudias primero en Puerto Rico, luego sí. Te vas a Estados Unidos. Cuéntanos, ¿qué pasó allí? Estudio aquí en la universidad, en los PR de Ponce. Creo que me mantenía todavía jugando a la Big League, que tenía la edad, pues, dentro de lo que podía hacer. Y luego de estar un año en la UPR de Ponce, pues decido entrar a la academia de Carlos, allá en Rivera. Carlos Rivera, allá en Cayenne. Oye, que mucho guayanillense entró allí. Sí. Cuando yo estaba en 2 o 3, estaba Manuel, estaba Carlitos Flores. Cuando yo salí entró Luis, Ale,
Ok, allá fuiste, ¿estuviste cuánto tiempo tú estuviste? Un añito, porque allí, pues tú sabes, era más para los... Pasa que él va cuando ya está en la universidad. Y de ahí lo que buscaba era un el trampolín para irse de colegio. Exacto, buscar, exacto, porque ya más arriba. Sí, porque ya yo tenía mi estudio, él ahí daba lo que era high school. Y yo, pues, como ya yo tenía mis estudios de high school, un año de universidad, yo lo que iba allí pues era entrenar y buscando la oportunidad. Exacto. Y gracias a Dios, un añito estuve y llegó. En el sitio indicado para subir. Hay gente que va al sitio menos indicado, ¿verdad? Y pierden el tiempo y pierden el dinero también, porque eso es costoso también. Hay que ser realista. Es más, yo una cosa así. En los tiempos de hoy, y yo que pasé por eso, y estoy agradecido porque todo, ¿verdad? Y que por lo menos tuvo un poco de habilidad, o le sacaron provecho a la universidad, y eso para mí es fabuloso. Pero si su hijo no tiene habilidad, no lo lleve. Punto, y se acabó. Si su hijo no tiene habilidad y usted quiere que juegue pelota, no lo lleve a una academia de pelota, que no va a hacer nada. Ahora, pero si quiere gastarse de que mi hijo estuvo en academia, que lo lleve. Sin saber lo que hacía, si era dando agua o poniendo media. De cierto grado. O majando peli, pues. Nada, pero eso es un criterio muy personal de nosotros y de gente que han estado allí. Porque nosotros, como dice Dani, muchos llegaron como Dani, otros llegaron en segundo año, tercer año y cuarto año. Todo lo demás pues lo hicieron, pero ahí hay nenes de que se han tocado. Sí, habían dos. Claro. Yo estaba viendo nenes pequeños. No, ahora ya se abrió desde que Alex y Paquito estuvieron, eso abrió, eso tienen muchachos. Bueno, porque se fue el boom. Sí, ahí, exacto, con ese. ¿El boom? Porque desde cuando yo estaba, había un muchacho que actualmente juega, yo creo, con Juan Adiós, con Salinas, con nosotros dos equipos, jugando Pitre. Él firmó Grandes Ligas con los Brewers, si no me equivoco. Uh-huh. Y él estuvo en la academia desde, bueno, era un nene. Como vosotros, ¿sí? Tenemos gente allí toda de Guayanía, ¿sabes? Tenemos ahí a mi hijado. Está allí, el de compañero Liceo. Está allí. Oh, está allí también, sí. Claro. Ahora, actualmente. Quique Ramos, saludos a Derecho Arroyo. Quique Ramos. Enrique. Ese es alguien. También está en otra academia, porque el de Yadiel Soto está en la de Carlos Beltrán también. Sí, ya había pequeñitos allí. Lleva de noveno grado ahí, si no me equivoco, en Carlos Beltrán. Sí. Muy sacrificado, pero el muchacho está viendo los frutos ahora. Viendo los frutos ahora. Bien espigadito. ¿Entiendes? Pero. En Carlos Torres. Capi. Capi, ya te hemos felicitado. Lo único que falta es que te lo toquemos del sazo. Claro. Will Yael también, un abrazo, Will Yael. Está por ahí. Ya pronto viene también al arbitraje. Pero aquí entra Dani Arroyo hacia los Estados Unidos. Cuéntanos esa parte. Una experiencia súper gratificante. Te puedo decir, me atrevo a decir que ha sido la mejor experiencia que en cuestión del deporte. Dani, y antes que menciones esa experiencia tuya, también queremos señalar que como estudiante también, índice académico alto, ¿sabes? Muy bueno, buen estudiante, pero buen boxeador también, sin haber ido donde todo va. Sí, también. Así que no sé cuál lucha con Dani. Que se, no, le gusta. ¿Sabe pelear? Sí, no se manda. ¿A dónde fuiste allá? Tuve un colegio en Illinois. El pueblito se llama Central Illinois. Se llamaba Kaskaskia College. Era un D1 de los Yuko. Okay. Era Junior College, D1. Estuve allí. Llegué allí en el 2013. Llegué allí, estuve en el. Esos primeros 4 meses, eso fue, muchachos, un frío que. Bueno, que llegamos al field. Éramos dos boricuas, me acuerdo. Y llegamos al fin con una camisa así y unos jackets, y aquellos gringos nos miraban. No, ustedes también, ¿qué tienen? Estaba como 72, 71 por ahí. Y antes eso para aquí era friísimo. Y eso es. Y costó un poquito de trabajo, ¿verdad? Acostumbrarse al clima, acostumbrarse a no tener familia, porque eso era otra, no tenía familia ya, nadie. Okay. Estaba yo solo. Dice ahí. Dice. Buenas noches. Ese es Gaby. Claro, pero ese Glanier Rivera. Invitado. Ese es mi Daniel, Dios te bendiga. Tu suegra. Entonces, Carlos Torres, gracias. Mira, acabo de llegar. Un abrazo y éxito al joven. No lo continúan diciendo, Carlito. Se entranzador y bueno, es que si lo dejamos pasar, se nos va a olvidar. Sí, no es Carlos Torres. Es todo un diálogo. Uno de los nuestros. Claro. No queremos dejar pasar por alto, y ya mismo le vamos a decir, él no ha jugado un año doble A y dos, ustedes se van a sorprender, se van a quedar bobos ya mismo. Claro. Ya mismo estamos por llegar ahí, para que ustedes vean, y por qué tenemos que
yo por lo menos estoy al tanto de lo que Dani hace siempre, ya sea por Luis o por él mismo cuando viene aquí, igual que de todos los demás. Nos gustaría, un ejemplo a mí, se me hace difícil un poco porque da la casualidad, cuando quiero asistir a un juego, toco el fin de semana completo. Y se me pone bien difícil, pero en algún momento vamos a estar por allí. Pero la mejor satisfacción es poder hablar de ustedes, de lo que están haciendo, que son los máximos exponentes del béisbol, claro, de nuestro pueblo. Claro, claro. ¿Tú entiendes? Que sea de su propio... Con quien tenemos que contar, con la gente del deporte, quien quiera hacer béisbol en Guayanilla, debe de consultar. ¿Entiendes? Claro. ¿Qué tú crees? ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Qué no podemos hacer? Están al día allí. Pero, dale. Seguimos con... Para no irnos más allá de cogiendo, no volvemos a... Ya hay unos tiras. Bueno, si sí, ya hay unos tiras. La cosa es que en colegio, ese primer añito, pues tuve varias salidas. No me acuerdo ahora, pero yo en realidad yo no sigo ni mis números. Tú me vas a preguntar, vos sacale la entrevista porque yo no es algo que yo esté pendiente. Pero tuve buenas salidas, me desarrollé y a lo que fui al colegio fue eso, a desarrollarme, ¿verdad? Buscando otra oportunidad, aprender inglés porque. Pues tenía conocimiento del inglés, pero ahí fue que en realidad vine a coger el paso. Por eso los primeros 4 meses eso fue un poquito cuesta arriba, pero gracias a Dios. ¿Cuántos años hablando? Ahí estuve 2 años. Ese primer año quedamos campeones de región, campeones de distrito, y fuimos la primera vez en la historia del colegio que iban a la World Series de Yuko. ¿Fuiste lanzador? ¿En qué número hacías? ¿El 1, el 2, el 3? La mayoría del tiempo era de situación. Yo no era. Oh, venías en relevo. Venías en relevo. Y entraba casi siempre en situación para doble play. De hecho, yo creo que Dani, ya mismo vamos a entrar en ese punto, pero Dani, desde que está en colegio, yo entiendo que ese fue su rol. Sí. Ya en la doble juvenil, nosotros lo trajeron en la quinta entrada. Inclusive yo llegué a iniciar cierto jueguito. Pero mayormente era el relevista general del equipo. Eso es, ¿cómo te digo? Te aclimataste rápido al grupo, porque una cosa es llegar, otra cosa es aclimatarse al parque, al ya mismo lo dijiste tú, a la temperatura, al parque, a los compañeros, al hablar inglés. Es un proceso un poco difícil, pero tú hablabas con el guante, hablabas con la mano, hablabas con el bate, que son cosas diferentes. Al americano le gusta eso, aunque no sepan el inglés, pero después que hagan su trabajo, al americano le gusta el puertorriqueño en esa parte. La realidad es que en cuestión del parque, pues ya tenemos una base, porque la academia... Acuérdate que la academia no da énfasis en eso, en las cosas que en colegio se van a tratar y hablar el lenguaje en el infield. Te van preparando para que tengas los primeros pasos de cómo abrir camino. Ya eso lo teníamos. Lo más difícil fue después, ¿verdad? Pues confraternizar con las personas, con los compañeros, con los mismos coaches, pero no. Pues más o menos el promedio de 3 meses, pues, en lo que uno se acopló y empezó a hablar el inglés, a perderle el miedo. Hoy sabes inglés bastante. Sí, ya ha fluido. Hoy podemos hablar, tenemos una conversación. Otra conversación en inglés. Porque mira a Luis Paga. Esa es la ventaja de donde uno llegar allá. Digo, pero tienes que ir, ¿verdad? Con el deseo de aprender, porque claro, si no, si no, si no, no, hay gente que va y está 50 años que aprendieron el inglés. Y vivieron en Puerto Rico. Bien. Yo no. Iba a decir que Carlito Florejita iba a estar hablando inglés hoy día. Carlito, ¿ah? Yo puedo decir eso. Sí, no, yo estoy igual de sorprendido. No te caes. No, está bien. Carlito, pero hablando inglés. ¿Qué? ¿Y qué es lo primero que se aprende en inglés? Las malas palabras. Es que igual los gringos primero que preguntaban eran las cosas malas. Dani, pasa el tiempo en el colegio de Estados Unidos. ¿Cuándo llega el momento con el béisbol doble A? Pues ese mismo año de mi primer año de colegio, yo tenía los trámites y todo eso, creo que hasta se firmó un contrato, pero por aquella razón, cuando llegué de vacaciones aquí en verano, fue invalidado, no pude jugar en esa temporada, que esa era el 2014. Okay. ¿Por qué? Mentira, 2013-2014, exacto. ¿Por qué? No sé, hubo un revuelo con el contrato, pues yo me acuerdo de haber firmado el contrato y todo. La cosa no se sometió, pero entonces que era con los fundadores de Añasco, que fueron los primeros, ¿verdad? Que dieron la oportunidad. La oportunidad, sí, sí, entonces, que le agradezco también a Richie Irín, por cierto, que estaba por allí, porque fue el contacto para llegar hasta allá. Fue... Pues Richie Irín pichaba con el mismo apoderado. No, y era el mismo apoderado. Eso fue superior. Richie jugaba con agua y lleva a Dani a través de Dani y llega allí a... ¿Cómo era que se llamaba el apoderado? Que vimos a la gente y Tato Vega, amigo del Capi también. Oye, quiere decir que el eslabón fue el Chilín. Bueno, por lo menos en esa primera conversación, mira, tengo un jovencito que viene del colegio, viene
Hitchin era bien, ya Hitchin llevaba como 3 años por allá arriba y era bien amigo de él. Y a través de que habló de Dani, que estaba en colegio, y me acuerdo como ahora que hasta yo hablé con el apoderado, porque yo había sido el último apoderado de tener en Doble Bonito. Así que más nadie te reclamó en la zona. No tuve, no pasé por nada. No pasé por el proceso, okay. Porque Guayanilla no tenía, ya había pertenecido a Guayanilla, nosotros no teníamos doble A, nunque hemos tenido doble A. Por eso, pero automáticamente, cuando pasa aquí, eso, pues te reclaman cuando en el pote te reclaman. A menos que te tiren el pote, pero mayormente los peloteros de, yo me acuerdo. De hecho, en el último año yo pasé a Carlitos, a Mona Díaz y al Zurdo, ya Dani no estaba. Pero en el caso de Dani no tuve que pasar por ese proceso. No, porque yo entiendo que es que como son colegiales que no son quizás conocidos en el área, porque para ese tiempo pues aquí casi nadie conocía lo que era Daniel Arroyo, ni que sabían que yo estaba en colegio, eso. Pues asumo que a lo mejor pasé por un tipo de sorteo, pero a ninguno de los equipos cerca de esta sesión le interesó. Claro, como no tenía los números de Arroyo, pues no lo conocemos. Saluditos al solitario Guayanillo, que también está por allí. Y a Virgen Velázquez. Y a Elizabeth, que también Olivera, Tata, nuestra amiga Tata. Y a Virgen Velázquez también está por allí. Antonio Borrero, casi. Sí. Efectivamente. Llega ese primer año. Llega ese primer año. Esa primera oportunidad, ¿en qué juego viniste a lanzar? ¿En cuál? Yo llegué aquí y estábamos en serie, por cierto. No jugaste temporada regular. No, porque la verdad es que estaba en serie. Estabas allá, ok. Llegué aquí en el 2015. Yo lo sé, pero allá que están allá adentro, quiero que está, como esta entrevista le queda grabada en YouTube. Sí, para que yo. ¿Entiendes? El que quiera visitar y quiera. Al igual que la entrevista de ahí, ya la de Arroyo, para estar en YouTube, a tu papá, todos familiares que no quieren la oportunidad de ver. Exactamente. Y no es entrevista, es un diálogo. Un diálogo. Desde su niñez hasta el día de hoy. Exactamente. Queremos llegar hasta ese punto. Desde llegaste en la serie porque eras parte del equipo. Y antes que Dani siga, saludos a Tito, Roberto, Tito, Roberto, Tito, vale, pirata y yanquista. Sí. No ha dicho más nada, caballero. Más pirata que yanquista, pero una colección de gorras. Pirata también. De quebradilla. Una colección de gorras. Pirata de quebradilla y después yanquista. Cuando se enfogona, pues usa otra coja también de San Luis y eso. Yo no sé, yo no conozco. Mira, era quien está ahí, Luis Coco, ese es Manuel. Este hermano, él es Manuel. Emanuel, te llamé los otros días cuando tenga break. Te comunica, porque estamos haciendo a ver cómo hacemos para los muchachos de la live. Tenemos activo a Manuel, a Anthony, y tendríamos que cuadrar bien a ver cómo lo hacemos, porque por los días de práctica. Miércoles, y Anthony, yo creo que miércoles también. Pues podemos hacer jueves. Sí, porque Emanuel también es un detalle, pero podemos ponerle comentarista porque él habla muchísimo. Eso. Y los que estuvieron con la Católica, que se eliminaron, que fue. Yeah, mira, Emanuel, el compañero de nuestro invitado del próximo lunes, Luis Vega. Vega también. Y en el Colegio Mayagüez, estuvieron allí. Dani. Entraste en esa serie. En 2015. Ese es mi primer año y tuve muy poquita participación, por decirlo así. Pues como todos en el béisbol. Primer año. Pero siempre que me daban la oportunidad de lanzar mi entradita, entrar en situación, pues trataba de hacer el trabajo. Ese primer año quedamos campeones también de la sesión y quedamos, si no me equivoco, alto a nivel isla. Estamos en tanda de campeones. Eliminamos a Camuy. Porque era diferente el formato. El formato. Entonces eliminamos a Camuy en una serie 4-0. Los barrimos a Camuy, me acuerdo. Vale, no soy. Y entonces tuvimos una serie bien, bien buena contra los. Sí, pero ustedes, Dani, también hay que resaltar, ustedes tienen un trabuco. Sí, ese año, y muchos años hemos tenido un trabuco. Sí, específicamente ese año, había muchos profesores que estaban bien cogidos, bien cogidos. ¿Cuánto era la velocidad de Dani en ese año? Dani, yo sé más o menos la velocidad, pero que te la diga. Ese proceso había mejorado. Ese proceso fue bien, bien complicado, porque en colegio es que uno pretende, ¿verdad? Pues echarle esas miguitas y trabajar un poquito más fuerte. Para eso se trabajaba, ¿verdad? Claro. Pero en colegio nunca llegó. Entonces no hice más que pisar Puerto Rico. Y ahí empecé a ver como que un poquito más de velocidad en mi recta. Y que ya los pitchers eran diferentes. Y la realidad es que yo siento que como que exploté tarde, porque cuando llegué a Puerto Rico fue que vine a ver esa diferencia. Va a Estados Unidos, nos regresan, vuelve a comer arroz con habichuela, pollo frito. Exacto. Automáticamente subió como 80 y algo. Por ahí arriba, ¿no, Dani? La realidad es que si me preguntas la velocidad exacta, no te puedo decirla. Pero uno siente cuando realmente el brazo está respondiendo y el cambio. Después que sean strike, a mí no me importa si es duro, ¿sabes? Porque la realidad es que tú pongas la bola donde va.
bien importante, Tito nos escribe por aquí que nos oramos en oración nuevamente por Miguel Gilgold. Él está en nuestro chat de Garata. Claro. Árbitro internacional de aquí de Guayarilla, Pozo de Rosa, de aquí de Las Magas. Eliseo Serrano, saludos, la pone yo. Está pasando por un momento difícil. Sí. Miguel Gilgold. Este último año. Es el papá de Dani. Este último año y medio no ha sido lo mejor para nuestro hermano Kirchner. Esperemos en Dios, Dani, que se pueda reponer. Con todo y eso que Dani llega, pero que lo diga él, sí, fue a él lo usaron mucho en ese año de entrada, ¿sabes? Pero Dani, cuéntale eso, sí. Pues tuve buena salida, entonces ya luego el segundo año cambia esta reglamentación de los profesionales. Antes era un profesional por equipo. Ya entonces tumbaron eso y pues el equipo podía tener los profesionales que pudiera pagar. Allí es que entonces empieza el recorrido de Dani Arroyo por varias sesiones, porque salí de Añasco, caí en la misma sesión, estuve en Aguadilla dos juegos, en los cuales nunca lancé. Me cambiaron rapidito ahí a la semana próxima a Sabana Grande, que ahí tuve bastante oportunidad. Pitching coach era Omar, el dirigente ahora de los Piratas. Saludos a él, que bueno, te dio la oportunidad allí en Sabana. Sí, entonces me dio la oportunidad e inclusive llegar a iniciar un juego en semana, porque como estaban apretados de que no jugaban un weekend, pues me tiraron a mí en semana. ¿Beneficioso para ti? No, pues seguro. Pues vieron entonces dónde era exactamente. Mira, y modestamente también siempre ha sido un lanzador de tirar extraño. De que no iniciara o no iniciara, siempre venía a hacer el trabajo duro, bajito, en las esquinas, en medio, donde el catcher... Vaya, él va a estar, ahí va a estar cerca. Después te camino para esta zona de acá del azul. Estuve de Sabana Grande, caí en Gurao. Cerquita de Gurao. Pero esa gente de Gurao me trató súper bien. No tengo cero quejas tengo de Gurao. Okay. Fue un año muy bueno también y me sirvió de experiencia de crecimiento dentro de la zona local. Mucho más fuerte que la zona. Una pelota así de la San Lorenzo, ya. Digo, no menospreciando ningún equipo, ¿verdad? No, pero la sección es una sección. Hay que ser realista. No, por eso yo sé que en Arte, tú estabas aquí ahorita, que estábamos hablando de la sección de la Peñuela, Yauco. Siempre ha sido la más grande. Pero este año está bien débil. Sí, que las cosas como son. Están peleando los Piratas. Y sabes que. Y las cómodas, súper cómodas. Pero sabes por lo que es, ¿verdad? Lo que dijo Dani, al abrir entonces a cuánto personal tú puedes pagar, pues entonces estos equipos van. Es que yo veo la doble A, ¿no? Muy pronto, con este quedado del dinero, va a haber que hacer otra liga paralela. Se va a romper. O jugamos con aficionados o jugamos con profesionales, porque es una liga profesional prácticamente. Es que eso tiene sus pros y sus contras en realidad. Y yo lo entiendo también. Yo queja ninguna, porque eso de que hayan abierto el mercado a los profesionales de cierta manera en el béisbol doble A, le da la oportunidad a los aficionados a demostrar que quizás habíamos aficionados sí, que no. En esa yo te la doy. Que no tuvimos la oportunidad. Yo te la doy ahí, pero espérate. El problema es que el aficionado, ¿verdad? A menos que sea una necesidad de ese equipo. De lo contrario, el aficionado va por debajo, porque ¿cuántos talentos no tuvo Peñuela? De Luis Cruz, bueno, que sabíamos que podían ser primer bate, un ejemplo, Cruz, puede ser primer bate en cualquier equipo de la sesión. ¿Dónde está? Bueno. Y pues así sucesivamente, es una cantera de muchos jugadores, Dani, porque los equipos de alto rendimiento, esos peloteros no se van a desafiar. No, o sea, no en uno entre 100, uno entre 10.000, uno entre... Pues adiós, gracias. Y tiene que lesionarse el mejor de ellos para tú poder sobresalir. Todavía pasa. ¿Entiendes? Porque va por debajo, porque mira, hemos visto, ¿verdad? Vamos a poner el caso, cuando estaban los muchachos de aquí que salieron de la juvenil, la mayor parte de ellos, Anthony, pues lanzador, el gemelo lanzador. Emanuel cae muy bien, un equipo necesitado por. Y aparte de Emanuel, el brazote que tiene. Cayó muy bien. No, Emanuel cae en cajón muy bien. Pero después de ellos, ¿qué pasó? O antes de ellos, se han encontrado Hoche. Pero menos que han quemado todas las ligas. ¿Qué pasó? Que llegaron a un equipo donde la prioridad es darle. Así, a los profesionales. A los profesionales. Entonces, no es lo mismo profesional darlo. y ahora tú me dices a mí si yo tengo cajón en el caso. Dale 25 turnos a un profesional, dale 20 a un aficionado, a ver qué va a pasar. Es que vale que todo el mundo va a querer ganar y siempre van a querer usar. No. De cierta manera. Pero vamos a ponerle este punto de vista. Tú le das 25 turnos a un profesional, le das 25 turnos a un aficionado.
Y tú mides que. Y tú mides. No, pero entonces no le puedes dar 25 turnos a un profesional y darle 3 turnos al aficionado. Siéntate ahí. El nombre de aquí de los profesionales, en realidad, aquí la doble A, el nombre de la persona pesa. Pesa por encima de cualquier cosa, aunque no sea un pelotero. Fue pro, pero ahora mismo no es un pelotero que tenga unos números y pueden haber aficionados. Pero si ya jugaste allá. Eso que menciona Dani, Carlos. Es lo que nosotros hemos notado. Por eso estamos en contra de los profesionales. Claro, y vamos a seguir. Vuelvo a nacer y estoy en contra de ellos. Si jugaste allá, no importa lo que tú digas, es mi pro. Es la liga independiente que viene muy inversor al mío. Para que le dé oportunidad. Exacto. No, a nivel nacional. A nivel nacional. Claro. Que hagan una semi-pro. O hagan una liga profesional. ¿Qué nos pasó a nosotros? Jugamos la liga semi-pro y nos castigaron de por vida en la doble A. No pudimos regresar a la doble A. Bateamos muy bien, hubieron otros que jugaron semi-pro, pues decían, jugué la liga semi-pro, mira, una liga que hubo de profesionales y aficionados, ahí hubo Víctor Reyes, jugué yo, lucimos bien, acaba la temporada y vinieron, pero tomar los gil y nos sancionaron de por vida. Es más, nosotros vamos a buscar la manera de cómo hacer una liga, se va a llamar la liga, la puertorriqueña de béisbol. No está mal. No, pero nada, para no salir los pero no, pero eso va con lo que estamos hablando. Porque yo estoy en contra. Claro. Es por esa situación. Claro. Porque tú mencionaste algo bien importante, Dani. Y tú que estás ahí en ese ambiente. ¿Cuántos pitchers pros tú veías? Hablo, este muchacho no está estar aquí. No voy a mencionar el nombre, ¿verdad? Puede ser en tu equipo, puede ser en otro equipo. Y tú lo ves lanzar y dices, wow, ni en colegio dado. Yo los he visto. ¿Verdad? Pues entonces... Pero están ahí. Entonces dice, no, firmamos tal profesional. Nosotros tuvimos la doble A de Peñuelas aquí 2 años. Tuvimos la oportunidad de que un ejemplo el apoderado decía, tal, que es mi hermano. Decía, jugamos un poder, decía, no, tengo tal pitcher. Cuando llegaba el domingo, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Entonces venía el nativo. Y él ganó este nene de Ponce, que es un caballo, que se retiró, se fue a estudiar medicina. Ay, María, el derecho. Bueno, que tuvo compañera. Exacto. Se fue a estudiar medicina. Venía él, tranquilito, le tiene ganado. ¿Quién ganó? No, ganó el chamaco, que no juega ni colegio. Ni... ¿Tú me entiendes? Entonces, así pasa sucesivamente hasta por posiciones. ¿Ven? Entonces, yo estaría de acuerdo si tú firmas 10 lanzadores, tienes 5 pros, 5 nativos, con igualdad de oportunidad. Sí. Pero no. Y te entiendo lo que tú dices, no, porque crece el sí. Bueno, crece del que verdaderamente tiene los pilates. Oye, pues es que eso te, si a ti de verdad te gusta el béisbol, tú sabes que es un deporte que es de competencia, ¿no? Eso no es, seamos aficionados, seamos profesionales, la competencia es lo que reina en ese deporte. De hecho, es un tema complicado, complicado porque sí, los criterios, pero es válido. Sí, sí. Pero son válidos. Son válidos ambos criterios. Y cualquiera que quiera refutar, cualquiera que tenga un diferente pensar, de hecho, la debate donde hace, la va a dar el béisbol clase A con los contratos que hay con esos jugadores que deben de estar también en ese mercado. Acá están ganando el doble de lo que ganan en la doble A. Ganando mucho más de lo que ganan. Y no son profesionales. Son peloteros. Y son de ti. Sí, porque tienen la oportunidad. Ahora mismo vamos a ponerle, equitativamente puede haber un catcher ganando. 60, 70 pesos en doble A, pero yo conozco de cachón que están en la clase A ganándose 1.5, 1.25. Fácil. Fácil, cómodo. Que han dejado el paso profesional allá. Y equipos que económicamente o no han ganado campeonato o que económicamente no pertenecen a pueblos de trayectoria deportiva. Exacto, y no lo de trayectoria deportiva, sino sí. Un Ponce. Mayagüez, Laja, que le gusta ese Marcallán, tiene Abogado Rojo, okay. Tiene turismo que pueden pueden absorber y pueden invertir dinero en buscar esos jugadores. Pero nada, nos salimos mucho, pero Dani, cuéntanos. Sigue pasando, Dani, está en Gurabo, lo rinde muy bien. ¿Qué pasa con Dani después? De Gurabo, tuvo una buena temporada y creció un poquito más como lanzador, pues porque ya no se podía tirar muy fácil. Allí había que saber tirar la vuelta en la esquina, moverla bien. Luego, el año siguiente a eso, tuve roce porque era Gurabo, yo soy de Guayanilla. Uh-huh. Entonces ya no había quizás unas cositas que me estaban dando el año anterior. Y yo le dije, mira, pues búscame algo cerca para mi casa. Y allí caí en los Cardenales de la Mata.
Estuve 10 juegos en los Cardenales de Lara. Estuve como lanzador líder en salvado en la sesión. Uh-huh. Durante sus primeros 10 juegos me dieron la oportunidad allí en Lara. Agradecido por eso también, porque había que hacer los juegos, pero Daniel Rubio para arriba. Era el closer del equipo. Y ahí estuve, ajá. Y en el juego 10, llegó un cambio. Y llegué nuevamente a los fundadores de Cardenales. Hasta el presente. Dani, está relevando. Relevando. Y ahora mismo, rol como tal, cuando me necesiten. Ok. Puedo entrar a la segunda, puedo entrar a la tercera. ¿Cómo va la participación? Pues bastante bien. Me ha ido muy bien. He tenido varias... Vuelvo y te digo, lo comenté al principio. Mis números yo los dejo allá en internet porque yo no los busco. Pero he tenido varias salidas y he tenido salidas buenas. He hecho el trabajo. Me han traído y he hecho el trabajo. ¿Participaste en el béisbol Coliseo también? Estuve este año anterior, el 2021, fue mi primer año en la Coliseo. Me dio la oportunidad, Omar, me llamó Omar, el dirigente de Cabo Rojo, para que fuera allí a practicar allí con los prodigiosos. Franquicia que volvió este año. Y ganó muchos jueguitos. Y quedamos primero en la regular. Okay. Y entonces, bueno, sorpresa para todo el mundo. Ahí fuiste relevito también. Ahí estaba de relevo también. Mira, ahí lo que hizo el Carnaval Senior Yauco. Era un equipo doble juvenil, lo subió y cualificaron. Y por poco se llevan a Villalba enredado en una serie. Bueno, pero eso fue 2 años más. Antes de los lo... ¿Quieres decir, Dani, que cuántos años lleva per se en la doble A? Establecido ya. Per se serían 7, pero como después de María hubo un año que no se jugó. 6 años activo en la AA. Yo. 6 años, quiere decir que ya nuestro de arroyo está establecido en la AA de Puerto Rico. Ya es un lazo que tiene que contar y es material cuando hay cambios. Si lo llama Gurabo, él va Gurabo. Si lo llama a Samuel Ramón, porque es un pie de prueba. En el caso de Dani Arroyo, Atlético, después que se mantenga en condiciones y la recta esté ahí, Dani va a seguir pichando AA por muchos años. Hasta que tire la bola y se me quede frente. Sí, porque sabe pichar, vuelvo y repito, un gran lanzador. Cómodo para el receptor. Cuando el receptor le pide la banda de la pie, él la va a poner allí. No te creas, Coco está viendo, te dice, voy a empezar a reír y voy a decir que ahora mismo todos los pichos, bueno, el slider cae donde él lo pide. Bueno. Eso preguntó Mira, saludos de Jesse, y por ahí está Ángel López Troche con el famoso Parchimón. Y Monserrate, jate, cuida, ya la quebrada. Mira, ¿qué pasta comiste anoche, Jesse? Es nuestro amigo Jesse, comió pasta anoche. Era Jesse Grisaji. Día o noche, algo así, no sé. No porque sea muchacho. Era, Dani, preguntó Elías, ahora que tiene 17 lanzamientos, Elías. ¿Cuántos lanzamientos tú tienes? Yo tengo hasta ahora establecido 3 lanzamientos, pero de los 3, 90% es la recta, el otro 5% es el slider y el otro 5% es el cambio. Pero estamos trabajando en eso. Porque obviamente uno no puede vivir de la recta ya de la AA. Lo entendí el año pasado, tuve una salida bastante mala en serie contra San Sebastián y eso era recta, iba recta, venía y ya me tenían leído. Y me dediqué a la Coliseo a trabajar con eso, con los picheos que mira la liga que utilicé para practicar los picheos. La liga competitiva, que era más, bueno, entre comillas, más fuerte que la AA. Picheo rompiente, lanzado que tenga picheo rompiente, inteligente, va a llegar. La recta, tú cierras los ojos, pones el nombre y cualquiera va a tener recta. Pues empecé a trabajar con eso en la Coliseo y gracias a este año en la AA, pues lo he votado bastante bien. Ok, Dani, el ponche más emocionante que tú hayas tenido en tu carrera de doblaje. ¡Ah, lo ponché! Alguien que tú sí. Siempre hay alguien que tú te contas que te voy a ponchar a este. Es que siempre eso siempre se recuerda. Pero no me acuerdo el nombre, es que yo sí me acuerdo los nombres, pero fue en una serie contra Mayagüez. Que por cierto, eliminamos a Mayagüez ese año. Añasco vino de atrás y eliminó a Mayagüez ese año. Entonces, él era el cuarto bate de Mayagüez, de los sultanes de Mayagüez para ese tiempo. Francisco algo, él venía de Orocovi, ¿no? Cuevas, no, él venía de por allá arriba de Orocovi. No me acuerdo ahora mismo. Era un macanero, era un... No, muchacho, me dio, nada más te voy a decir que el turno me cogió como 12 picheros. Y de los 12, como 10 o 9 fueron errores de FAO. ¿A recta pegada? A recta limpia. Adentro, afuera, arriba, abajo y a todo le daba. Dale, daba. Mirando por ahí. ¿Con quién lo dominaste? Eliseo Serrano también está por ahí. Terminé ganando la carrera. Sí. Eliseo Serrano, Derrick de León también. Por acá, mira que está por aquí, José Edgardo Velázquez Ruiz. Vamos a ver si dentro de un par de programas lo tenemos porque Calarza nos dijo que
se nos perdió. Y Joel Tortito. Con el aire por salida, dice este. ¿Ah? Con el aire por salida, dice. Decía que Tolón, de los indios también allá. Tolón. Familia de no, ya, y Coco Rodríguez también. Y a Guaybana puso, ¿verdad? Miguel Kirgo, el coach de los Mets de Guaidí, que tenía 5 o 6 años, Pamper, cantores, tremendo ser humano. Uh-huh. Oración a saber, en nuestra oración, nuestro hermano Miguel, ¿verdad? Ese sí. Es Rafa. Rafa González, uno de los de mis hijos postizos en la pequeña liga, jugó conmigo en 11-12. Tremendo. Dani, y ahora, según te emocionaste el ponche, ¿cuál fue el morrón que te dolió más en toda la historia? Sí. ¿Te acordás el nombre? Se da risa. Ese, cualquiera que vea esta entrevista se va a reír. Eso fue en Florida, todavía me lo acuerdo, muchachos. ¿Y? En Florida, en una entrada 12, creo que fue, o 11, el Gallo Rosa. Gallo Rosa, un pichón rompiente y todavía están buscando la bola, no caí. Sí. Pero fue sucia, porque cayó allá creo que en un bache. El eso siempre se acuerda. Pero el béisbol, eso es. ¿A quién no le dan el tiro pichero? Los dos sacos, el de ponchar y el de que te la saquen. Porque aquí, satisfacción que has tenido en el béisbol, Dani. Satisfacción que has tenido en el béisbol. Bueno, pues creo que es que conmigo mismo, satisfecho con lo que he logrado y lo que yo pienso, ¿verdad? Seguir logrando. Porque, pues, si Dios me da salud, ¿verdad? Y me permite y me da la oportunidad de seguir jugando, pues ahí seguiré. Pero estoy bien satisfecho de lo que he logrado, porque pues a pesar de que tuve que virar de colegio y todo esto, me he mantenido aquí jugando, y pues porque es lo que me apasiona. O sea, a mí, dame pelota todos los días y olvídate de eso. Mira, saludos de nuestro profesional. Alberto Rosa. Alberto Rosa, saludos a los tres, se le quiere igual, Alberto. Abrazo. Mira, Alberto, hemos hablado mil veces con él, Alberto, los turnos. Pero Alberto Rosa, en algún momento esperamos poder tenerlo aquí también en Garata Deportiva, muy querido en nuestro pueblo. Y junto a su hermano. Pelotero profesional. Junto a su hermano, Pipo Rosa también. Un dúo Pipo Rosa, junto a su hermano. Los tuve el privilegio de ser compañero de juego de ellos en Ponce, en Coliseo y en la Tremendo. Siguiendo con el tema. ¿Quién está por ahí? Es el compañero de allá. Ok, saludos. Dani, aparte del significado que ha tenido muchas amistades en la AA, aparte de amistades, no, son hermanos. Uh-huh. Sí, con tanto tiempo jugaste en San Grande, el Mandado, jugaste en Gurao, siempre, el que es pelotero, donde quiera que va, siempre tiene, ¿verdad? Y que hay bien un equipo y va con compañerismo y va con ganas de progresar y de escuchar al veterano, porque uno lo sabe todo. Entonces, uno llega y si uno quiere ser chango, pues sabe que no va a ir a ningún lado, porque te sientes escuchado al veterano. Y no al veterano nada más, también a los rookies, porque estos son muchos ojos. Claro, y ellos locos por jugar, a lo mejor que esté en el banco, entre comillas, locos porque se lesionen allá, a uno poder demostrar que está ahí en el banco. Pero muchas de las veces, como la temporada es tan corta, en la doble A, no hay tiempo ni siquiera de prepararse en ahí. Solamente los 9 caballos van a jugar los 15 o 16 juegos porque la temporada es muy corta. Antes eran 30 juegos y ya era bien cuesta arriba de que los nuevos jugadores fueran a jugar los 32 juegos. Ahí había un momento dado en que el que estaba en el banco seguía practicando. Cuando este decaía, ya veía entonces que venía a volver y siempre terminaba jugando el banco regular al final porque era que estaba ahí. La trayectoria ser lanzador no es fácil. Siempre hay lesiones, hay dolor. El ser lanzador no es fácil, establecerte mucho menos. Exactamente. Mantenerte también. Y en ese nivel competitivo de hoy día, ¿verdad? Del que hemos estado hablando, donde la mezcla mayormente es un 70% ya de profesionales jugando una liga aficionada, pues lo hace un poquito más cuesta arriba. Tiene que estar ready. Claro, tiene que estar ready. Y según va pasando los años, hay que implementar más lanzamiento porque va bajando la recta, va bajando la velocidad. Y eso es normal. Y llega el momento dado que el mejor lanzamiento de uno se convierte en la segunda o tercera oportunidad. ¿Entiendes? No se puede abrir con una recta a un tercero o cuarto bate, o sea que viene de ahí. Y ya el juego ha cambiado. Ya no hay toque. Ya el primer bateador ya tiene la primera bola, porque el pique viene a hacer el primer lanzamiento. Buscar la zona, trae. Ya todo ha cambiado. Yo creo que tampoco, Dani, que es pitcher, yo creo que tampoco uno se puede dar como pitcher y que la bola llega a tiempo. Tampoco venir muy franco, como que. Okay, cuidado, es lo que te digo. La recta es difícil de darle cuando está bien posicionado, porque si está por ahí le da cualquiera. Eso, no, claro, cuando cualquiera le da. De los jugadores que has tenido,
que no ha ido a un juego de estrellas todavía. No, todavía no tiene la oportunidad. Pero está en playoff, que es importante. Sí, no, no, de campeones. No, okay. El currículum es bueno. Sí. No fuimos de tres, pero estuve en serie. No, estoy ahí, campeón de ficción. Si analizamos a nuestro Daniel Arroyo, en todo momento se ha mantenido con equipos élite. Uh-huh. ¿Entiendes? Y eso es bien importante a la hora de cuando, un ejemplo, vamos a ver que venga un equipo, porque los equipos no son conformes. Uh-huh. Hay que hablar de cosas como son, porque es un negocio. Entonces me llega el momento de me ofrecen a alguien por Dani que está en el mismo, vamos a ver qué trae. Y si te ve que Dani se mantenga ahí, pero malo cuando cambian a uno a un equipo inferior, ahí que hay que traer. Entonces se complica un poquito el panorama. Uno no trabaja, vuelvo y te digo, uno trabaja para mantenerse allí, ¿verdad? Con los equipos élite. No, y lo malo de esto es que cuando uno es material de cambio la primera vez, ya te vuelve material de cambio. Eres material de cambio toda la vida, por el para abajo. Miran el primero, si el material de cambio sigue cambiando. En este caso, el jugador utility. Así, mira, es una oportunidad en sitio. Exacto. Tú llegas a un sitio y... sí, bueno, tenía rollo así, pero la semana que viene te llamo otro. No, yo entiendo que, Dani, en esta clase de béisbol, el jugador utility, el relevista de envergadura, siempre va a tener la oportunidad de llegar a donde sea. Uh-huh. O sea, siempre y cuando volvemos y repetimos que se pueda mantener. Sí. Bueno, José Carmen Dani. González, esa es la Mancheco. La Mancheco, Sí, saludos, muchachos, y a Dani. Mucho éxito. Muchos años con Checo también. Sí, ese era el grupo y Loreto en paz descanse también. Estaba Fonso, había uno que era Mato, que era de Peñuelas también. Javi Correa de los Correa. Sí, Javi. Ah, ese grupo yo lo dirigí allá en Cabo Rojo. En Cabo Rojo. Sí, sí, yo creía que era en Alcanza. No, llegué con ellos. Fue cuando López nos dio una millonada por necesitamos un dirigente y a López con el famoso sí, Pachimón. Yo caí todo por ahí, pero hubo con los dirigentes. Entonces, me recuerdo que estaba Eri de las Nueve abajo. Ajá. Ese año llegó otro más y Eri no podía ir. Entonces, pues me llamaron y fue una regional, si no me equivoco. Ahí mira, aquí dice Berto. El Dene no hablaba mucho en doble juvenil. Berto lo tuvimos allí de coach. ¿Verdad? Todavía no hablo, No, chachi. Dani, en los parques a mí me odian más de lo que me quieren. ¿Dónde estás trabajando? ¿Qué estás haciendo, Dani, en su vida como tal? Actualmente trabajo en una compañía de diálisis. Soy técnico de máquina de la compañía de diálisis. Ok. Gracias a Dios. Y vivo en San Germán. Resido en San Germán. Eso es lo que hay actualmente y la doble. ¿Fue lo que estudiaste? Estudié ingeniería biomédica. Sí. Ok, exacto. Es importante porque aparte de jugar doble A, es una persona que está preparada. Estudió, tuvo un alto porcentaje en las notas y eso es lo que queremos. Categorías menores de nuestro pueblo Guayanilla hasta la doble juvenil completa, ¿sabes? No, que viene jugó un año, los 4 años de la doble juvenil, eventualmente va a colegio, juega el béisbol doble A, actualmente ya en su 7º año en el béisbol doble A con el béisbol Coliseo, Dani Arroyo. O sea, tenemos que seguir buscando, aquí está Dani Arroyo, Carlitos Flores, Wilberto Feliciano, que ya tienen más de 5 años. Salud, tenemos a Gemelo, a Emanuel. Ya no le entra casi como a la tercera año, yo creo 2 años, ¿verdad? Antonio lleva tres y Gemelo lleva 3 también con Peñuelas. Es lo que tenemos en la doble A ahora actualmente. No, y aparte de eso, también tuvo como 250 peleas, pero no profesional. Ni aficionado tampoco, ni fue en ningún lado, ¿verdad? Peleando. No me hicieron ejemplo de ganar y perdido, pero tiene un buen récord. ¿Qué le cambiarías a tu historial hasta el presente? Sinceramente, nada. Yo me siento satisfecho con mi Dios, con lo que he logrado. Pues sí, las metas futuras, uno no sabe qué nos depende en el futuro, pero sí, pues tengo metas de llegar a un juego estrella en algún momento si tengo la oportunidad. Está joven. No, pues seguro, todavía me vuelvo y digo, mientras el brazo me dé, yo voy a seguir pichando y el día que no tire duro, pues lo que tengo que poner las bolas de la piden y ya está. No, claro, eso es algo que se llega directamente con la mente. La mente es tan poderosa que es la que sube a uno y baja a uno, tu positivismo. ¿Cómo fue esa segunda llegada? Añasco. Porque te fuiste, tuviste por afuera y esa segunda llegada. Dani Arroyo, el mismo, ¿cuánto? Tenía 10 libras de más o se dejó la barba, la chiva. La realidad es que fue un poquito impactante porque de un equipo estaba con Laja entre los primeros puestos. Uh-huh. Y ahí en Añasco estábamos peleando ahí en cuarto lugar.
Entonces, pues fue como que, wow, que habrá hecho mal porque estaba líder en salvado, y todo iba bien. Pero llega Añasco, no me quejo, oye, Añasco me ha tratado como un mismo allí. Yo a mí me encanta Añasco. Yo, si es por mí, ahora tienen que pelear allí para que me saquen de Añasco, porque yo por ahí me quedo hasta que no me quieran. Y es decir, que la fanaticada, la que de Arroyo. Es bueno, la fanaticada, el equipo de trabajo que hay ahora mismo, los mismos muchachos, los compañeros. ¿Quién es el dirigente? De el dirigente Tony González. Ok. Tony González. Entonces, pues me siento a gusto allí, me siento muy bien. Y pues, volviendo a lo que estaba diciendo, que claro, cuando regresé a Añasco, pues estábamos peleando un cuarto lugar. Tuvimos que ir a un juego decisivo para entrar. La cuestión es que entramos después de un juego 21, porque para ese tiempo se jugaban 20. Estábamos empatados por el cuarto lugar, jugamos un juego 21, ganamos y entramos a una serie con Mayagüez, que estaba primero. Y eliminamos a Mayagüez. Ahí tuviste un buen rol en sí, esa serie. Esa fue una de las series más impresionantes, ¿verdad? En lo personal. Porque pues tuve bastante participación y entiendo que se hizo el trabajo. No, y esa es la clave, treparse al domo y hacer el trabajo. Quedar bien, porque ante los ojos que llegaste en cambio Añasco, porque ellos a lo mejor, digo, pensando yo, estarían dándote material de cambio, buscando un poquito más de madurez en las transacciones para después entonces atraer. Es lo que yo, como dirigente, pensaría, ¿verdad? Yo, pues te pasaron la semana grande, tuviste buena oportunidad en la semana grande, te pasaron a Gurabo también, tuviste buena oportunidad en aquella sección. Exacto. Pues este material de cambio, no, si ya da la sección matura que tiene Puerto Rico, vamos a traer entonces a nosotros por la experiencia que tiene ya con 5 o 6 años en la AA, pues entonces más a favor de Dani, aunque los cambios no le gustan a uno. Llegar al dogado y rápido decirte, mira, mañana estás wow, me tengo que ir. Engancho los motetes, después pues, muchachos, gracias por todo, las despedidas no son muy buenas en todos lados. Nunca, porque acuérdate que uno, por ejemplo, yo que ya llevo allí establecido nuevamente como 4 años, o sea, mayormente el mismo núcleo de pelotero, igual la sección que se han tenido, han muy hecho bueno cambios, pero siempre tuve el mismo núcleo de personas y ya se vuelve, pues la competencia se vuelve hasta divertida. Sí, exacto. Que no te niego, a mí me encantaría estar jugando acá. Sí. Y la principal razón es por tirarle a Carlitos Flores. Ay, yo soy loco pichándole a Carlitos Flores, a mí me encanta esa cuestión de la competencia. Y es mi hermano, un abrazo. Ahora va a tener a Papito ya. A Papito ahora, también, pero yo no tengo la oportunidad todavía de tirarle a Papito. Ahora va a tener. Por cierto, jugamos el domingo con ellos, pero yo tengo compromiso de trabajo. Yo no sé si puedo llegar el domingo al parque. Papito, no es que estoy asustado, es que tengo que ir. Ya, papito, mira, ya pidió trabajo el domingo, era. Aparte de eso, papito, uno de los padres más respetados que te hablan en tu momento. Papito, aquí ese ilustre tenga. En ese cambio, yo había bate de 4 líneas a Peñuela, el chico estaba ready. Pero ahí, no sé, yo sé que Fernando Cabrón había hecho que había un cambio a Salinas, o después le van a mandar papatilla, o si me le cambio, y al final, mira dónde fue a parar a una sesión, ¿no? Buena, también. Mira, por ahí está Flecha, dice, ¿qué dice por ahí? Buenas noches, saludos Richie, mi hermanazo, se quiere mucho. Carlitos, pues con mucho gusto. Iba a decir algo, no, mejor me lo digo mañana en la cara. Eso es Wiper que tiene... No te dé flecha. Era 2019 Guayama. ¿Cómo estás jugando Guayama? En Ponce. Entonces dice. Ponce en Guayama o Guayama en Ponce. No te doy. Mira, Jamón Santiago José Pirón, a juvenil, mi liga récord nacional. 6 años corridos, campeones. ¿Tú jugaste con Yaco juvenil? No. Ok, pues ese Pirón que dice. Y yo fui coach de Pirón en Yaco. Pues eso, por ese 6 años. Pirón dice que quiere. Buenos años en la doble, sí, Pirón siempre ha sido tremendo dirigente. Pero ahí pasó campeón de Puerto Rico, ¿sabes? Sí. El Sillo Vázquez. Y por ahí para abajo. Ponce gana hoy. Mira lo que hace. De verdad que son leones más. Lo que dice Flecha a Carlitos, Ponce gana hoy. De verdad que tómense una Valium y a dormir. Bueno. Está demasiado malo. Dani, ya hablamos de. Dime, Dani. Volviendo a una pregunta que me hizo Richie, que dije que no cambiaría nada. Pues reitero, porque la realidad es que estoy satisfecho, vuelvo y te digo, con lo que he logrado, pero sí. La pregunta para ti es, fíjate, puedes hacer lo que estás haciendo, porque tú no has terminado tu historia deportiva. Eso es más para mí, para los que tiraron. Cuando le hacemos esa pregunta a un retirado, exacto, porque tú tienes todavía están las proyecciones, pero es volviendo atrás, exacto, algo de exacto. Lo que yo hubiera hecho, ¿qué cambiaría? Más enfoque, de deporte, más enfoque, más deporte, no,
más enfoque y más determinación en cuestión de que cuando eran los tiempos que uno estaba como en el pic de esto del béisbol, uno joven, pues dedicarle más al parque, ¿sabes? Porque pues nosotros somos, los boricuas somos así, a nosotros nos gusta el vacilón y la pachanga y toda esa cuestión. Entonces pues, uno tiende a desviarse para esa fecha que uno está en la high school, que hay party, que mañana hay juego, y tú vas a preferir ir para el party el viernes por la noche, aunque bueno, que tenga juego sábado. Y si hay trayado también sábado, también me voy al party. Yo hubiese cambiado ese enfoque, yo me hubiese quizás enfocado más en eran tiempos diferentes también, sí, también tiempo, ¿verdad? De jangueo, los panas, las amistades, que al final tú te quedaste solo en el béisbol, las otras amistades no jugaron al béisbol, o sea, cada uno se fue por su rumbo, por su mundo, y solamente uno que otro pudo llegar, el que tuvo disciplina o el que tuvo, no la suerte, vino pero en la suerte. Yo creo que cada cual tiene la habilidad y el deseo de mira, llegar. Yo creo en el factor suerte, si tú tienes factor suerte, no llegas a ningún lado en ninguna faceta de tu vida. ¿Entiendes? Porque, escuchen bien, está la habilidad. Está la habilidad. Pero si tú no tienes un poco de ese ingrediente, que es que verdaderamente llegue ese poquito de suerte que hablamos. Porque en los tiempos que vivimos hoy día, es bien difícil tú llegar y decirme yo estoy aquí. ¿Y pero quién tú eres? ¿Entiendes? Pues tiene que tener un poquito de dicha de que fulano hable bien de ti, que fulano hable bien de ti, o me equivoco. No, es la realidad. Y aprovecho para decir que hemos hablado mucho de él y ¿Cuántos atletas en diferentes facetas hemos visto con tantas habilidades y el factor suerte nunca llegó? Esa oportunidad. Siempre que suerte. Poquito, sí. Porque tú puedes tener la habilidad, pero si el tipo dice que no te va a poner a jugar, no te puso a jugar y te cayó. ¿Cómo no va a existir un poquito de suerte, Carlos, en ese factor que papá Dios te dé esa dicha? Espérate, no, deja darte un poquito para que. ¿Entiendes? Ahora, ese es mi criterio. Eso se va, ¿verdad? Por eso pone estos diálogos, ¿verdad? Sí, no, pero que tiene su pensar, esto de garata deportiva, garata deportiva. Esto no es. No, esto es garata. No es una entrevista, es un diálogo. Profundizamos desde la niñez hasta el presente, pero dentro de esto, y bueno, le recalcó a Carlos, ¿cuántas personas? Nosotros hemos entrevistado más de 100 personas. Vamos a ponerle. El 70% de atletas que pertenecieron a la selección nacional, profesionales, jugadores de grandes ligas, hemos entrevistado y siempre han dicho el factor suerte. ¿Me equivoco? Claro. El factor suerte. Dentro de la habilidad, el factor suerte tiene que entrar, porque si no llega ese ingrediente, no está completo. Y que la verdad, un poder superior que lo brinda. ¿Entiendes? Pero eso es otro tema también, como el de los profesionales. Déjale eso allá. Estás entonces, eres reserva del equipo, los prodigiosos de Sabana Grande en la Coliseo. Si Dios quiere y permite, nos da la oportunidad, volvemos a estar ahí el año que viene, si nos da la oportunidad, obviamente. Una experiencia diferente. La única diferencia que hay es que habían pocos equipos en la policía, jugabas en toda la isla, o había dos secciones. Habían pocos equipos, creo que eran como 12 equipos, no me acuerdo bien ahora mismo, pero tenía que correr bastante. Ahora, ese factor de que haya pocos equipos hace que los equipos sean más rápidos, 10 veces. Sí. Como que todo lo mejor de esta área lo vamos a poner en este equipo, todo lo mejor de esta área. No, y el que tiene chavito, pues ya tú sabes, competitivo. Así que puede brillar, porque siempre ya. Siempre, por móvil. Este año no lo voy. Oye, pero ¿cuánto? Oye, nosotros lo jugamos muy bien a Villalba. Era, desde que nosotros jugábamos, era Villalba, Orgovi, Barranquita, por acá, Moca. Era el que tenía. Sí, sin embargo, la trayectoria que llevaba. Miguelo también llegó a tener. La trayectoria que llevaba Villalba, de tanto ganado en la Coliseo. ¿Me entiendes? Sin embargo, la AA, no sé si tuvo un equipo y después se retiró hace muchos años y no ha podido engranar con la AA, pero en la Coliseo. Hace un bastión, muchos campeonatos ahí, me acuerdo. Marlon Vázquez era el zurdo que tenía el AFE, tenía en aquel tiempo el equipo de Villalba. Y recuerdo porque en aquel tiempo, estoy hablando de 90, 91, 92, que yo fui parte de la narración del equipo de la Guayanilla en la Coliseo. Y a la misma vez era el chofer del equipo también, cuando íbamos a los juegos, estaba Santiago Irizarri, que era el apoderado junto con Chemané, que era el apoderado con el municipio, cuando el alcalde Fernando Pacheco acogió la Coliseo. Nosotros tuvimos, ese fue nuestro primer rol de narración en nuestra vida, que fue esa experiencia, porque siempre me recuerdo la tercera base, que era Fernando Cabán. Ahí estaba Fernando Cabán, estaba Gapito Bonilla, estaba Mariano Renovales, estaba
el hijo de Lego, el zurdo, el grande de Lego. Estaba Johnny Vargas, estaba este Papo Vázquez, estaba Genio Quirindongo también. Había un sinnúmero de jugadores jóvenes que en aquel tiempo pues despuntaron, ¿verdad? Raymond descubriendo otra cosa también. Raymond, dice ahí... Un dato tremendo de Dani, que es tremendo músico también. Pero para que... ¿Tú eres músico? ¿Tú eres músico? Ay, yo de todo. Yo canta, 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 Dani, canta también. ¿En qué grupo está cantando? Está cantando con Estadí, tuvo mucho tiempo con Estadí. Ah, ¿verdad? Sí, bueno, sí. ¿Quién quiero? Mira. Hacemos de todo. No. Inclusive fui atleta de Pisticampo también en las hay aquí. ¿No? También fuiste un buen atleta. Y realmente, versátil. Todo lo que has hecho, lo has hecho muy bien. Y realmente, hasta hoy, mañana, pues, es otro cantar. Me consta y puedo poner mis manos en el fuego, que ha sido tremendo, tremendo baluarte en Guayanilla, ha sido de nuestros exponentes, olvidados en Guayanilla también, hay que ser realista, olvidados en Guayanilla también. Bueno, en el sentido. Carlos, es que vamos a ponerlo desde este punto de vista, Dani. Huracán, temblores, pues claro, está, las personas que llegan no conocen los atletas, porque las cosas como son. Porque si tú no puedes hablar de un atleta si no lo conoces, ¿entiendes? Y menos cuando se desempeña en una sesión que no tiene siquiera cerca de aquí del pueblo. Que se moleste quien se quiera molestar, Carlos, porque es así. Tú debes de buscar hasta lo tuyo para poder aceptarlo. De cierta manera, ¿entiendes? Es que ambos tienen razón, porque te la puedo dar a ti, pero también se la di a Richie. Porque es cierto, si a ti de verdad te interesa tu atleta, tú vas y buscas dónde que está y buscas el poquito que él puede hacer allá y traerlo para... Pa, no esperes a que llegue un día final, no esperes a que llegue un juego crucial. Sí, mira, él era de Guayaquil. ¡Ah, cuando entró la temporada regular, nunca... Y es verdad, nosotros vamos a mencionar aquí a todos ustedes desde que comenzamos el programa. Aquí nosotros no mencionamos a Daria Joyo esta semana porque venía para el programa, no. Podemos buscar un sinnúmero de programas que están grabados en YouTube, donde hablamos de los muchachos de la AA. Yo compartí algo hoy en Facebook que dice que tus jugadores hablen de ti como alguien del que han aprendido, tendrá más valor de los títulos. Con eso te lo digo todo, va relacionado con... tú tienes que dejar un espacio dentro del marco de esa persona. Tú puedes decir, contribuiste al desarrollo, no tanto... deportivo, sino que también va de la mano lo que, como dice Dani, en un momento dado llega a tú querer evolucionar como atleta. Entonces te acuerdas de aquella gente que en un momento, Carlitos Flores, el cambio de Carlitos Flores. Yo fui partícipe del cambio de todos ellos y de muchos que estaban allí. Eso iba a mencionar, yo personalmente orgulloso de lo que se ha convertido Carlos Flores, porque yo conozco a Carlos Flores desde pequeño, ¿sabes? Jugábamos juntos. Entonces, no es lo mismo estar ubicado en un pueblo, vienen y te dan la oportunidad, ¿verdad? Y tú notas a veces que lucen desorientados, a veces con temor a hacer algo deportivo, porque en realidad no conocen a nadie, o la gente no te reconoce, miren, aquí tenemos muchos atletas, pero no recalcamos a Carlitos Flores, tenemos a Wilberto, tenemos a Dani. Los que se están levantando, que se levantaron con nosotros. Claro. O sea, mire, si ustedes no quieren que Carlos le diga cómo se tiene que hacer, a mí ni me pregunten, porque yo hasta AA tuve como director. Yo no tengo nada que aprender, porque yo creo que yo estoy donde tengo que estar, tranquilo, apoyando con nuestro programa, apoyamos a nuestros atletas. Y podemos hablar de ellos porque los conocemos. Exacto. Y porque fuimos parte de su desarrollo. Como empezó la entrevista, Carlos hasta los 12 años, de los 12 en adelante, Richie. Indudablemente, mira, en el caso de nosotros, Dani, porque era el deporte per se de nosotros, pero contribuimos en baloncesto, en voleibol, en atletismo. Que es lo que muchos piensan, que solamente ese es el deporte de nosotros. Entonces, que eso es lo que piensan nada más. Pero Dani, se la vamos a dar a la gente que está en todos los pueblos. Claro. Miren, todos los años, todos los cuatrenios gana un partido político. A todo lo que está establecido en los municipios, no se deje coger de bobo. Son los mismos deportes que el Departamento de Recreación y Deporte envía. Lo único que le cambia el nombre. Claro. ¿De qué estamos hablando, señores? ¿Por qué nos engañamos tanto? Otros procesos. Esto es algo aparte, Dani, porque sea aparte. Pero si profundiza a donde tiene que ir, vaya a buscar los atletas que nosotros desarrollamos. Claro. ¿Entiendes? Vaya a buscarlos. Pídale una sugerencia. No le pida, no le repito. No le pida a fulano, su estado apareció, para no mencionar más nombres,
Entonces, vienen y hablan de fulano, y entonces fulano hace 6 años. Bueno, tenemos fulano cerca, que en 20 años deportivamente nunca lo vimos. Y entonces, a mí, yo me atrevo a preguntar, y esto va en general. Mencióname un atleta o sea, cualquier disciplina deportiva que tú hayas desarrollado. ¿Entiendes? O que hayas ayudado a desarrollar. Entonces, pregúntatelo a tú mismo. ¿Entiendes? ¿Tienes miedo? No, vendemos people. Persona garata, Dani. O sea, eso va para todos los que dicen que hacen deporte. Y nosotros para toda la región deportiva, ¿verdad? Y yo que tuve la oportunidad de ser director, subdirector, coordinador, aguador, apoderado, estoy en mi puesto de subdirector, yo llevo 23 años, le digo, le recalco, dejé de estar engañándose los pueblos, que todo esto cada 4 años lo cambia, le cambian el nombre a cada disciplina deportiva. Esto es un servicio que da el Departamento de Recreación y Deporte. Nadie está haciendo nada. Métase en las comunidades a hacer deporte, a volver a sacar un Dani Arroyo. A sacarlo del gachó pilín en baloncesto. Buscar quién realmente es lo que están haciendo algo por el pueblo. Pero no. Nada más, realmente. ¿Entiendes? No muchas veces beneficio económico de las cosas, sino realmente quién está en pro de los deportes, quién quiere echarle. Y mucha gente nos ve como, sí, claro, que jugaron béisbol y softball. No, están equivocados. No, porque el detalle es que, volví un ratito antes, llega gente nueva, cuando tú miras, y dice, pero wow, llevo aquí 23 años, pero yo nunca vi a este individuo. Entonces, otros se jactan de decir, somos líderes. Y cuando viene, me digo, espérate, pero si tú eres líder, porque tú no tienes tanto de una comunidad, otro de otra comunidad, otro de otra comunidad, otro de otra comunidad. ¿Entiendes? El segundo apellido es... Feliciano. No, Quiñones. Ah, Dani Quiñones. Yo te di Dani. Mira, Daniel Rodríguez Quiñones. Emi y Bebita y Dago Martínez, que está por ahí. Michael Torres. Y Emi Rodríguez. Saludos, Emi, un abrazo. Quiero, para cerrar este capítulo, por hoy, cerrarlo por hoy. Cuando siempre está abierto. No, gracias a Dios que estamos haciendo los lunes. Nos vemos los jueves por Bebita, que tengo los jueves. ¿Entiendes? No, y el que tenga duda que se siente, lo invitamos, siéntate aquí bien. Tiene que estoy diciendo esto porque todo así. Ahora tú vives al pueblo porque es diferente. Tiene tiempo. Sea Peñuela, sea Guayanilla, el que sea. Y nosotros trabajamos en el Departamento de Migración y Deporte. Le gusta a quien le guste. Así que, y muchas promesas antes de todos los candidatos políticos, que sí, vamos a hacer esto. Digo, pues mire, pero vayan a buscar a fulano, se va a aparecer. Bueno, pues te digo que en el teórico todo el mundo tiene A. No, en el teórico, y en el práctico. Y el papá del nene que juega sabe más que nadie. Tú le escuchas de la grada, diablo. Entonces, a esas personas que estos individuos le hacen caso. Entonces, si acaso llenaron un scorebook, me cayó la boca. Vamos a seguir. Entonces, tú no que fuiste pedal y te lo dejó el mundo. Que no, también. Nada, pasamos por eso. He acreditado, Dani, en llevar mesa, baloncesto, voleibol. Dani Arroyo. Dani Arroyo, pues yo me repetimos, hemos tenido la gran oportunidad de tenerlo hoy con nosotros. Ya es parte del Team Garata también. Cuando haya softball y el Team Garata tenga una actividad benéfica, ahora voy a Dani con nosotros y va a estar con nosotros también allí. En conjunto con la gloria que tenemos del deporte. Allí me ponen lejos para allá, para la verga. Sí, no, te ponemos la de Puri. A la de Puri, allá. Pero nosotros vamos un día con el trabuco que tenemos. Ahí está Carlito Flores, yo hice Feliciano, Wilberto Feliciano, Dani Arroyo. Cuando tengamos los muchachos. Vamos a hacer la invitación al alcalde de la AJA, que aquel día nos llevó un trabuco aquí cuando él quiera jugar. Exacto. Mira, Dani, el equipo nosotros, para que sepan, tú eres parte del. Ya, con estar en el estado. Exacto. Hoy. Nosotros nos dedicamos a hacer actividades benéficas, o sea, a participar en actividades benéficas. Bien. Pero un amigo del grupo de nosotros nos dice que vayamos a jugar a la AJA, porque había una actividad que era con la pequeña liga. Nosotros entendemos que debimos haber ido. Cuando vamos, era una rivalidad de alcalde con que él sabía que había dicho que el equipo era bueno, pero el alcalde de la AJA, cuando usted vaya a hacer un... y el alcalde de la AJA tenía hasta peloteros de Guayanilla, ya que ya no juegan doble A, que son peloteros viejos ya. Entonces, para no mencionar el nombre. Entonces, sí, porque tú eres joven en un momento dado, después pasas a ser un veterano joven. Exacto. Eres un veterano joven, ¿verdad?
y después eventualmente vamos ahí, ¿verdad? Bueno, pero al alcalde de Laja, ¿verdad? Que se beneficiaron ese día de Jason, el apellido no sé el apellido de él. Pero mire, si nosotros podemos mencionar los peloteros que tenemos y en algún momento dado del verano que ellos no estén activos, jugamos un jueguito suave con las leyendas aquí en nuestra casa, con nuestras leyendas, sí. Y hacemos un jueguito con los muchachos del de nosotros que juegan doble A. Y jugadores élites del mismo clase A. A veces luego no va a estar parejo. Y el mismo universitario. A veces luego no va a estar parejo. Y peloteros profesionales, tenemos a Paito, tenemos a Miguel Ausúa. Y nos vamos con cualquier bola, con la dura, con la fuma, como quiera. El Sario Cedeño. Claro. O sea, mira, pero fuimos engañados ese día. Y nos dieron una salsa. Amistosamente. Y no nos vamos a quedar con esa. No, claro. Y esto es amistoso, ¿no? Rápido la gente, ¿verdad? Comenta lo que oye, ¿cómo se llama el pitiche este que estaba allí? El Ciribillo. Deportes en vivo. Estaba allí. Que ya se pinta con nosotros, pero gracias a Dios se ¿qué no. Es esto? Mira, oye. Mira, ¿tú sabes qué pasó? Estuvo jorobando, para decir la palabra correcta. Muchacho, y se ha tropezado en el salón en Laja de tercera. Ay, mi madre. Gracias a Dios, le pedimos vacilar un jato porque es lo que hacía era quemándolo. Pero, sí tenemos las herramientas para jugar con un equipo joven y con un equipo de leyenda, ¿verdad? Y leyenda. Al igual tú que eres partícipe, si en cualquier pueblo, y tú estás en Añasco y tú entiendes, que Green Garata debe ir a participar, nosotros hacemos una aportación y vamos y jugamos dos juegos. Y ya hemos ido a Añasco, fuimos a Espino de Añasco, un carnaval de Maléfica. La Garata Deportiva estuvo allí. Ya hemos ido a Añasco a jugar. Hemos ido a Añasco a jugar. Y buena, Camuy, hemos. Pero tiene que ser algo, la persona te contacta contigo o cualquiera de nosotros. Va como Coach Coco de tercera, eso. Seguro que sí. Claro que sí. Él no tiene que decirlo. Lo que tiene es que llegar. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? La persona que hemos llegado contigo, nosotros tenemos todos los símbolos en la camisa benéfico, ¿verdad? Uh-huh. Pues comuníquese con Carlos, con Richie, o con Jamón Galarza, el director, y hacemos obsesa al Corriere, y ahí hacemos el sí, es verdad, el meritorio, tenemos que ir, vamos ahí. Entonces, nosotros ponemos una aporte en el equipo. Y siempre de $10, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre, eso, siempre nos gusta abrir la actividad, llegar temprano, ya la actividad. Entonces le dice a la persona, no, ellos vienen, pero están a las 10 aquí. Sí, fuimos también a un carnaval que tenía del una carnetita de voleibol, Agua Buena. De escasos recursos. También de escasos recursos, la muchacha, y ahí fue tremendo. Sí. Ahí fue, de André, yo creo que ese parquecito estaba muy bueno, la fanaticada tremendo, dividimos allí, fue mi primera victoria en el equipo de la deportiva, porque tenía tres del Lee, una victoria, dos salidas que no tuve decisión, una derrota, porque la derrota que tuve, la familia Cintrón Pacheco, pero hicieron 13 goles, mira cómo se quieran, oye, 13 goles me hicieron para perder, yo quiero que te quiera. Hay que hablar las cosas como son, fíjate, el caballero aquí, me hizo convertirme en lanzador del softball. Sí, en mi vida había lanzado softball. Entonces, que vimos primera día ya. Dificultad en las primeras cuatro salidas. Él habla de una, pero tuvo dificultad. Por eso. Porque él tiene una habilidad. No le da hit, le dan doble triple y morrón. Por eso. En las cosas sí, como son. No. Entonces, yo vengo y lanzo, ¿verdad? Y hago cuatro juegos corridos. ¿Qué te dice eso? Una diferencia. No, o sea, no. Tratando de ganar una vez, sí, yo gano cuatro. Lo que pasa es que los nenes, cuando van con papi y papi pichea, lo dejan hacer. Cuando me toca a mí, los chupavías que yo veo aquí me mataron. Le pregunta a tu sobrino, Carlito Santana. Carlito Sallado. Sí. Ese es nuestro nene. Carlito, ¿qué dice ahí? Da la casualidad que ningún juego de esos los muchachos de casa jugaron. Sí, con los chupavías aquí, aquella de Jota. Aquel viernes por la noche. Yo quiero ver el nene, el Luis Cintrón. No, pero yo pichando. Ah, no, tú estás. Sal de Hinche y quiero jugar el segundo. Tres errores. Después viene Alex. Yo quiero ver el segundo. Cuatro errores más. ¿Ah? Me tiró una suba. Pero eso jugando. Dani, nos hemos salido del tema, pero es que esta es la jocosidad del programa. Este video podemos hablar de cuatro o cinco temas. Sí, pero no coge, claro, pero lo que pasa es que yo no era picha, soy picha después de viejo. Pero si volviera el tiempo para atrás, no hubiera sido picha. Mire,
y sabes que nosotros llevamos más de 100, 110, 115 entrevistados. David, y nunca... mira lo que dice Carlos, es bueno. Tengo que decir él. Mira, mira. No le pregunte en qué. No, ¿En qué, David? David sin miedo. David, cogí paro, pero cogí paro. Mira, David en el 93 fue compañero de trabajo del Departamento de Educación y Deportes de nuestro Guayanía. David, antes de hacer su empresa de David Café, como un compañero de trabajo. Y aparte de eso, la hermandad que nosotros tenemos desde mucho tiempo nos lleva a decirte eso. Pero David también, pero es mi hermano, si un coge palo también. Llevamos más de 100 y pico de personas entrevistadas y todavía no hemos entrevistado a Richie Dintrón, con nuestra historia de Richie Dintrón en la AA, en la semipro, en la clase A. Ha sido el único guayanillense que ha quedado campeón bate en todo Puerto Rico. ¿Me entiendes? Eso es culpa tuya, por tener que te sientas aquí con sí, él. Sí, nos sentamos. Sí, lo que pasa es que nosotros no... Yo siempre dije, yo aprendí a Don Herbert y Efraín Vázquez, que fueron dirigentes míos, y Pachón, que siempre decían que el que aceptara ser dirigente siempre tenía que buscar a mano derecha uno que supiera menos, más que él, y el mano izquierda debiera prepararse de esa manera y con su plan de trabajo. Pero después también decían el factor suerte. Pues yo nunca, ahora de las personas, aunque no jugó doble A conmigo ni semi pro, pero sí lo conceptó uno de los mejores dirigentes de que ha pasado por nuestro pueblo, Carlos Olivera. Cada vez que me llama, yo le dice que sí. Yo no, yo coche contigo, no hay problema. No, y realmente. Porque yo entendía que aprendía, y me sirvió mucho para poder estar en ser apoderado, dirigente, jugador, dirigir en clase A, dirigir en Coliseo Juvenil, dirigir en doble A Juvenil. Pues fue que yo te ayudé. El Coliseo Juvenil, la doble A Juvenil. Mira, perdóname, eso no es más bueno. Dani fue coach mío en doble A Juvenil y Coliseo Juvenil, junto con Carlitos Flores. Uh-huh. Eventualmente nombré a Carlitos Flores dirigente. Porque nosotros queremos, es lo mismo que estamos hablando. Carlos, yo entendía que vamos a ponerle a Carlos Pensara, pues Richie jugó, tiene habilidad para saber enseñar un poquito. Una de las personas que más sabe enseñar en este pueblo, aparte de Carlos, se llama Elisolu, mi compadre, Elisolu. Yo dificulto mucho que haya un individuo como mi compadre Eliseo, que, mire, nosotros hacíamos clínicas en el departamento, cuando yo era director, y daba gusto ver a Eliseo por un lado, a Carlos por otro. Y de esto basa en donde tú puedas tanto desarrollarte tú como individuo, y espero que tú le das paso a otro. Y queda eso ahí en esa caja. Entender que tu tiempo pasa y pasar la batuta cuando tiene que pasar. Imagínate un Carlitos Flores y Dani Arroyo con 40 años, la experiencia de doble A, y cuando le digan, te atreves a dirigir esto, ellos no van a titubear. Y dicen, claro, creo que sí, ¿por qué no? Claro. Porque cuando jóvenes ya lo hicieron, ya fueron por la línea, fueron buenos, claro. Fueron bien cochados durante toda su carrera, que apenas comienza. Uh-huh. 5 o 6 años, y jóvenes ellos, todavía pueden jugar 10 años más. Uh-huh. Pero cuando llegue el momento de dirigir o cocharle a alguien de envergadura, no se van a limitar, van a cochar, ¿entiendes? Aparte de que ellos están en donde la monetaria entra, pero... Uh-huh. Vamos a ver qué pasa de aquí a ese tiempo. Siempre son los sueños de uno, poder escalar un poquito más arriba, pero en mi caso, yo nunca quise ir más arriba, siempre me quedé con la niñez para que no se cayera el futuro de nuestro pueblo. Siempre miraba, llegaba hasta 13 y 14 y miraba otra vez a 5 y 6 otra vez, sin tener ningún hermano, ningún sobrino, ningún familiar, nada. Lo hice porque siempre ha sido mi norte y mi filosofía es no llegar a grandes ligas, pero somos los ciudadanos. Ahora mismo tengo un sinnúmero de muchachos, estoy dirigiendo de los 13 años, 14 años, y realmente ahora estoy dirigiendo, no tengo la escuelita de béisbol, que tengo niños de personas que yo dirigí ya. Y realmente mi satisfacción es poderlo ver llegar al parque. Carlos, te lo traigo, aquí está, para enseñar por lo menos desarrollo y fundamento. Nunca he querido ser ni por encima de nadie, ni pasar por encima de nadie, de todos. Ha llegado en su momento. He aprendido, me he acreditado. Ahora mismo tenemos el nivel 2 de béisbol también. Tenemos un montón de número de... Bueno, el departamento llevo desde 1992 y casi 20 y pico de años entrando y saliendo, pero lo que me ha acreditado, eso es lo que yo le digo a los muchachos. Estudien, porque nadie le quita su diploma. Si no estudias, no puede decir yo tengo. Si usted estudia y usted tiene su diploma, podrán pasar 1000 años, pero tu estudio nadie te lo va a quitar. Todas las acreditaciones que yo tengo, nadie me lo quita. Eso fueron... sudores que yo pasé,
tanto tres días cuidó seminar primero. Las últimas acreditaciones que hicimos, las hicimos metido en el parque pelota. Y cogió seminario. Cogimos como yo el año pasado cogimos algunos. Cogimos cinco cogidos, no exageramos. Siete seminarios en cinco días. Digo, de hecho, no vuelvo a coger uno. De verdad, no, ya pasó. Yo sigo con mi cuida, pero muchas veces. Ahora en el parque, pero con un teléfono. Ese seminario cambia. Era algo cambiante que tú dijeras, mucho cambió. Es repetitivo. Entonces, no, yo entiendo que ya nosotros hemos sacrificado bastante por estar en este género. Pero exacto. Ya esos son otros 20 pesos para que lo esté haciendo, porque que lo haga es muy beneficioso. Y si usted tiene una academia, hágalo, va a llegar un momento que lo van a partir por medio. Claro, ¿entiendes? Y en este momento que no está acreditado es demandable, y ahora un mal ejercicio que tú le hagas a un niño, una hasta un grito malo, procesable, no tiene 300, no tiene atención de penales, no tiene los cursos. Para ver, ese es el caso, hay muchos compañeros en todo Vallarilla que no tienen curso ninguno, bolito. Eso sí, y somos... estamos saliendo de ella. Sí, porque empezaste a agitarme y... Dani Arroyo, gracias por recordarte, Dani también estuvo... Y eso son cosas importantes para la gente que se levanta. Por cierto, en esa experiencia de lo de Coach, sí, de coach, me acuerdo que fue el primer juego que tiramos, que jugamos, y tiramos un no-hitter para los gemelos. Eso es. Dani. Ya estamos en la postrimería y siempre que yo digo Dani Arroyo Feliciano, ¿verdad? Arroyo Quiñones. Sí, Arroyo Quiñones. Y cuando yo digo el nombre completo y en estos tiempos, que ya tú llevas ya 7 años en la AA, en la Coliseo, muchos años en Pequeñas Ligas, colegial. ¿A quién hay que agradecerle, Dani, por lo que ha llegado hasta donde está? Un conjunto de muchas personas. Yo, y en eso sí que te puedo dar fe, que yo soy bien agradecido con todo y cada una de las personas que han puesto su granito, desde los más pequeños, que vuelvo y repito, a Edgar siempre lo veo por ahí, mi saludo, mi aprecio infinito, porque fue uno de los primeros que estuvo allí conmigo, a ustedes, a Richie, a ti, Carlos, a todas las personas que de alguna manera u otra, mira, han puesto un poquito, porque es un conjunto de muchas cosas. Y de cambio, muy bonitos en el aspecto disciplina para Dani, porque llegó en un momento dado donde Dani, recordamos que académicamente excelente estudiante también, ¿qué pasa? Hace el choque, él sabe lo que quería, entra en ese calor de querer más, ¿verdad? Progresar, y por eso es que está estable en la doble edad, y es de nuestro pueblo, Guayanilla. Miren, Dani Arroyo de Guayanilla, ¿oyeron? ¿Escucharon? Ya, mami, no tiene dolor de cabeza ya. ¿Cómo? Mami, se la camaron los dolores de cabeza. Sí, ya fíjate, ya. Esa es la única que extraño, que ya casi no veo los parques. No la juzgo porque era la que, ¿verdad? Sí. Estaba día tras día ahí en el parque conmigo. Y le debo mucho, igual a Chiqui. Bueno, mi base del béisbol es gracias a él. Siempre estaba allí. Yo soy pelotero porque él me llevó por ese camino. Y es bueno el agradecimiento. Antes que cerremos el programa, yo le voy a hacer una preguntita a Dani y él la va a contestar rápido. ¿Cómo le vas a pichar a Wilberto Feliciano? No sé, hay que trabajarlo. Más o menos. Estoy escuchando. Es que si te lo digo, después ya me va a anticipar. Que ya, prepárate. Déjame coger los sorpresos. Vamos para allá, Luis, vamos para allá, para ver si va a querer pichar. No, porque el domingo no va a ser. Porque ya dijo que tiene trabajo, ya. Que Papito, con San Sebastián, mira, a Papito lo cambiaron miércoles por la noche y jueves, Dani pilló cambio. Mira, vamos a empezar a porque ya que hablamos de Papito, anécdota. Jugué un jueguito de práctica contra Carlito. Okay. Contra Carlito, tuve un momento de práctica y no, porque o sea, le digo a Omar, no ponga a Carlito, que después, ¿sabes? Se va a enfocar conmigo. Pues Carlito, un abrazo. Carlito siempre dice que a mí será siempre difícil batearme. Yo tengo esa queja con David. David dice, quiero verte. No piensa como picharle a los patinadores. Yo tengo una pregunta para Emanuel, pero se la voy a hacer también. La vamos a hacer aquí ahora. Esta gente no sabe que tú te aprendes los números de todos los peloteros. Todavía tú estás en ese canal de televisión. Sabes que Emanuel llegaba al parque y del equipo, un ejemplo, estaba el Papa jugando conmigo, claro está. Jugábamos juntos, tú le preguntabas el número de Fulano, ya él lo sabía. ¿Sí? Sí, pregúntale, Dani. Esa era la pregunta que te iba a hacer ahorita. Manuel, todavía tú te aprendes eso. Esa es la pregunta que te iba a hacer ahorita. Y es cuestión del picheo. ¿Quién te manda a tirar los lanzamientos?
el codo del dogado o ya tú tienes con el receptor lo que vas a tirar? Normalmente, lo personal, me baso mucho con el receptor, ¿vale? Que yo entro en una entrada tarde del juego mayormente, o ya a mediados de juego. Él lleva ahí de la primera entrada, él ha visto a sus bateadores una, dos, pero hasta tres veces. Manuel, ¿verdad? Gracias, yo estuve la dicha en los últimos dos años antes de llegar a la doble también y verlo en ese ya despunte total. Manuel de Navidad cachado bajito, ¿no? No, súper. Ey, yo tiro bajito, ahí es que me gusta. Manuel Giri se mete ahí. Casi nunca digo que no. Muchachos. Hay veces que le digo. Ey, y ahora yo le dije que Dani era bueno el puño, ¿verdad? Manuel cuando se levanta sí. La vida así. Hay árbitro. Si te vas a encontrar árbitro, no te vas a dar más pichón toda la noche. Oye, sí frustra, ¿verdad? Que en algún momento importante en el juego. Bueno. Sí, más malo que bueno. No. Que me perdone, ¿verdad? Si oye, Manuel, cállate, Manuel, que tú vienes de eso. Gavita por ahí. Él te va a decir, Este próximo lunes, Luis Pérez también, compañero también, el mismo coliseo con Dani, de aquí de Peñuela, del pueblo de Peñuela. Luis Vega. Pues la cosa es que sí, he tenido, pero internamente no hacía él, ¿verdad? Porque pues, uh-huh. Pues fallan mucho, la doble, fallan mucho. A veces fallamos nosotros para... ¿Pero qué está pichando? ¿Por hombres o por hombres? Sí, pero es que está pichando a la misma gente de las categorías menores, prácticamente. No sé, pero las zonas a veces están, bueno, yo te me atrevo a decirte que hemos perdido juegos por cuestión de... Ya, que hablas malo también ahí. Sí, no, yo creo que eso. Bueno, Dani. Oye, fíjate. Dani, las preguntas que nosotros hacemos, pues ya realmente no te corresponden, pues son preguntas a personas que ya están retiradas. Pero sí. Es muy merecedor de un aplauso de parte de nosotros. Claro, claro. Gracias a por esta oportunidad. Nosotros sí. Has trabajado duro para estar allí. Eres joven. Entiendo que tienen mucho por dar y mucho por ofrecer todavía a peloteros jóvenes que están despuntando tanto de nuestro pueblo como de otros pueblos. Y esto para nosotros es satisfacción, lo que hemos estado ligados y nos conocen, y tú que me conoces, hemos estado ligados a algún equipo competitivo como nosotros, ¿verdad? Tanto en Doble Abonildo, Coliseo Bajo Unil. Llega un momento dado en que todo está satisfactorio para nosotros. Claro. Ver a un Emanuel, a Anthony, en un juego decisivo de la ley. Y tú puedes decir, estuvimos con ellos. Yo puse mi granito de arena. En el caso, era un país, llegar a los copos. Miguel Ausúa, que estuvo con nosotros, de allá Adrián había salido, pero Carlitos jugó con él, Carlitos Flores, los nenes de Foncito, Pin jugó con Miguel. Miguel llegó aquí de 15 años y jugó 3 años con ella y se fue un año a con Papo Vázquez, pero eventualmente ¿verdad? Se la hacía un poquito más fácil, igual que Carlito, que lo dejé en la forma de ella, con el zurdo de Yao, porque el hijo de Ave María del Atlete, ay, mi madre, en el tiempo de Toba, sí, un poquito sí. Más para acá, ¿tú sabes quién es? Sí. Bueno, mire, anyway, para nosotros ha sido una noche muy buena, deportivamente súper. Hay historias y hay cositas, ¿verdad? Que el pueblo no sabe. Y ya lo sabe la trayectoria, cómo se hizo Dani, dónde vino. Era un outfield, después terminó siendo lanzador y desde que se trepó a la loma no ha bajado de la loma. Casi se lo ha olvidado batear. Y hasta los 18 años en Guayanilla. Claro, y que se lo ha olvidado batear porque pues, ya comenzó, pero aunque era un buen batear. Y es, como dije al principio, es un producto de nuestras pequeñas ligas de nuestro tiempo. La liga de cuando Chuelo y Montalvo corrió la liga. Que fue realmente lo mejor que nos pudo haber pasado Guayanilla. Guayanilla estuvo en un momento dado como uno de los pueblos con más equipos en una liga. Sobre 45 equipos de aquí nada más. De Guayanilla. Son más, claro. Son más porque cuando yo fui presidente de pequeñas ligas todavía quedaban 24 equipos. Y hablábamos de una reducción. Yo estuve 2 años de presidente y cuando yo en ese momento, Dani, para mí era como si no hubieran equipos. Claro está, porque nosotros teníamos
en los Piratas tenían 8 equipos, 10 exacto, equipos. Ya teníamos. O sea, ya la gente ya se le ha ido. No tan solo para Ponce, porque decimos Ponce. No. Pero hay gente que se presta a los Sabana Grande. Exacto, Sabana Grande. En Yaguánica. Exacto. Y como eran ligas diferentes, pues no podíamos hacer nada. Y entramos a Yaguánica y cuando empezamos a ganar, nos sacaron de Yaguánica. Puede ser realista también. Realmente, como lo dije al principio, es un producto de aquí, hecho por... ¿Ese mismo? Dani... Nene Quiñones. Dani... Gavito. Igual que los productos como Carlitos Flores, igual que Alfoncito, que no sé, que a pesar de que no están jugando ya, pero hay que mencionarlo porque, no, sí, porque ese es según. En mi opinión, y Alfonso Rodríguez era un señor. Yo no estoy hablando doble. Natural, eso era un señor único. Igual que Luis el de Loreto, que era una tremenda presión para descanso, una buena primera base. Y todo eso, el de Pindurán, que era tremendo. El de López, exacto, también. Y realmente estaba, te dije que era, había estaba Matos, que era el de Peñuela, que complementaban con Guayanilla. Pero realmente nosotros como facilitador, y estamos en la semana de aficionados y la semana del locutor también, un fuerte abrazo, no solo a todos esos locutores, ¿verdad? Y a todos esos aficionados que tenemos en porque nosotros somos colaboradores del deporte, nosotros estamos, que hacemos es informar más a nuestro litoral, nuestros pueblos vecinos. Y realmente Dani para nosotros ha sido un símbolo de perseverancia. Perseverancia, ser estudiante, tener buenas notas no es fácil, complementarlo con el juego. Llegar a una escuela allí en Calle, para después hacer tu futuro, que es lo más que anhela cada jugador, llegar a lo más alto. Después de ir de colegio, pues lo que hay que decir, pero si no, llegar a colegio es respetable. Ha estado Emanuel, Dios lo bendiga, siempre Emanuel, siempre dispuesto. Emanuel también académicamente un caballo, ¿sabes? Sí, sí, Emanuel sí, Rodríguez, sí. En el colegio de Mayagüez, tremendo. Y tuvo unos buenos turnos con mala suerte en la live, en el último juego. Con mala suerte. Pero tenía un buen turno y le dieron paso por bola también. Hay que ser realista, pero siguiendo con Dani. Dale, para nosotros ha sido, como dije ahorita, un placer. Hablando de lo que hace, sí. un orgullo tenerte en el programa, de hoy. Esto queda grabado para YouTube. El sábado verán esta entrevista de nuevo. Y las personas que quieran saber sobre la historia de Dani Arroyo Quiñones, pues mire, vaya a YouTube, vaya a nuestra página de YouTube y ahí busca la entrevista. Dani Arroyo, guayanillense. Doble A, con los fundadores de Añasco. Yo te repito, Dani, aquí esta es tu casa, lo que sea, estamos a tu disposición. Realmente ya eres parte de Garata Deportiva, ya he dicho cuando vas de aquí, te vamos a incluir en el chat, porque eres parte entonces del equipo de Garata Deportiva Benéfico. Pero en lo personal mío, de Garata Deportiva y de Richie, te auguramos el mayor de los éxitos. Sigue buscando tus sueños, no acaban hasta que lo consigue. Mucha gente se queda a un paso por no ser perseverante y entiendo que lo vas a lograr. Con el favor de Dios, Dani, te auguramos el mayor de los éxitos. Dios te bendiga y que sea los próceres lleguen a la final. Y realmente, pues... Contra San Sebastián. Para que sea contra Papito. No, no descanto. Tenemos un buen equipo. Hemos tenido un comienzo lento, pero estamos allí. Bueno, Dani, yo soy muy contento de tener uno de los míos aquí con nosotros hoy. Ha sido bien gratificante, verdaderamente, tener a Dani aquí. Fuera de contexto, tenemos confianza de amigos, de años. Lo he visto crecer. Aquí está Dani. Simplemente hemos querido traer, aunque habíamos hablado anteriormente, porque queremos seguir. En un momento dado vamos a tener a Miguel Ausúa. Traemos a Paito cada vez que podemos, a Salir el Cedeño. También traemos a Dani, porque Dani también está establecido en el Río de Lorea. Y para todos esos muchachos que se están levantando, es muy importante que sepan que nosotros tenemos gente establecida en nuestro pueblo y que se desarrollaron completamente en nuestro pueblo. Así que, Dani. Gracias a ustedes nuevamente. Y de verdad. Pues vamos a ver el programa. Pero te quedé hablando al público que te escuchó toda la noche ahí, Dani. Mucha gente, para que quede en las manos. Claro. Pendiente, ¿verdad? Tanto.
Nuevamente le agradezco a ustedes dos por la oportunidad, ¿verdad?, de estar aquí. Que yo sé que esto es más que una amistad, somos familia. Porque, claro. Como pueden ver, la trayectoria completa, ustedes han sido parte de ella. Y nada. Próximo juego de los fundadores. El viernes jugamos en Añasco, si Dios permite, contra Hormiguero, que está primero la sesión ahora mismo. Y el domingo va entonces visitante. El domingo visitamos a San Sebastián a la cosa libre. Ahí ya perdiste el libre. Pues, ya está trabajando. Pues mira, mi gente, no hay tiempo para más. Nos vemos en el programa de Garata Deportiva.